Bienvenidos. Dejamos este temazo una vez más y de ahí iniciamos directo, ¿vale? Guapos. Silvio, chao Silvio, espero que la pases súper con tu familia, con tu hijo y tu novia. Okay. Bienvenidos a un nuevo directo, segunda parte de Five Nights at Freddy's Breach. Es que el nombre está muy largo, pero Five Nights at Freddy's Security Breach. Vamos a llamarlo Cinco Noches con Alfredo. Seguridad Breach. Bienvenidos a un nuevo directo, chicos. Estamos en la segunda parte del directo anterior. Por si no lo fueron a ver, les recomiendo verlo. Está muy bueno. Y acabo de regresar apenitas de mis vacaciones. Les contaré cómo me fue y tal, pero yo creo que muchos venimos aquí a jugar, a ver qué pasa, a ver qué sigue. La verdad es que me quedé con muchas dudas, pero ante la duda, la más testaruda. Y bueno, los quiero mucho. Los extrañé. Vamos a darle a este directazo. Espero que toda la gente que quiera ver la continuación esté llegando y haya venido y está dejando su like. Porque ya saben que si quieren más videos, directos o cosas así, dejen su like, ¿vale? Y si quieren algún maratón de todos los juegos de Five Nights at Freddy's, pues deberían dejar también su like. No sé. Ustedes digan. Yo sé. No. O fogatas, no sé. Pues vamos a darla a jugar, ¿no? Ya le doy, ¿no? Ah, continuar. ¿Continuar desde el guardado? Sí. Ok. Ya le di a continuar. Vamos a ver dónde nos aparece, dónde nos quedamos. Nos quedamos con Freddy, que lo habían desmantelado o algo así, ¿no? Un saludo para toda la gente que nos está viendo desde YouTube. También a la gente que nos está viendo desde Buya. Hago directos todos los días ahí en Buya, ¿vale? Está todo oscuro, no veo nada. Está cargando el juego. Cuidado, el lag. Internet está bien, al menos eso está bien. ¡Ojo! ¡Volvimos! ¡Ah! ¿Eso es un bug? Eso es un bug, ¿no? ¿Por qué se abrieron las compuertas así de golpe? Me saluda Silvio, me llamo Jesús. Hola Jesús, un saludo. Hola Gama 21, gracias por el host. Ok. Oye, ¿por qué se abrieron las puertas así solo? Empezamos, la verdad es que sí. Empezamos ahora muy mal. ¿Por qué se abrieron solo las puertas, bro?
No manches, apenas voy iniciando directo. No me espanten así de feo. Y alguien acaba de donar y no pude ver. ¿Quién donó? A ver. Vamos a ver quién donó. Un segundín. We waiting every night. Pochi, puchu, pu. No puedo ver quién donó, bro. No puedo ver quién donó. ¿Quién fue la persona que donó? Perdón. Oh, espérate, ¿sí puedo? No puedo. Es que me sale el mensaje ahí, pero no puedo verlo. A ver. Ah, vale, ya sé cómo. Dejar de fijar. Dibujos y más, gracias por los 19 pesos, ¿vale? Ok, ahora sí puedo dejar el mensaje fijado. Creo que está bien. A ver, si le doy clic, ¿sí me manda a mi canal? No, está mal copiado el link. Fallas técnicos. No pasa nada. Bueno, voy a copiarlo aquí y... pum, 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 pum. Pum. Ahí está, fijar. Listo, perdón, es que el mensaje fijado en YouTube no lo había puesto bien. Ok, pero muchas gracias por la donación, guapo. Espérate. Sí, lo fijé. Sí, dejar. Sí. No. Sí. Hago todo mal. Vale, perfecto. Ya volvimos. Ahora sí. Vale, empezamos muy mal. ¿Por qué? ¿Por qué estas puertas se abrieron en cuanto cargué el guardado? Hola, Silvio. Gracias por siempre sacarme un sonrisa en tus directos y tus videos. ¿Me podrías saludar? Me llamo Lucy Menor que barra 3. Hola, Lucy Menor que barra 3. ¿Cómo estás? Hola, Lucy. Vale, quiero volver a cargar el guardado porque ese bug o eso que pasó ahorita está raro. ¿Vale? Voy a intentar meterme en una de esas puertas ahorita que se abran. A ver si puedo. Es que miren esto. ¿Ven? ¿Corremos? No, es muy rápido, es muy rápido. No entiendo qué le pasa. ¡Ah, mira! Es como la cara de un animatrónico aquí, ¿no? Unas garras y no sé qué. La linterna ya hay que cargarla, ¿no? Ah, es el pico de chica, ¿no? Ok, voy a correr hacia esta. No, güey. No, ni de pedo. No, no se puede, ¿eh? No sé, yo creo que es un bug. Yo creo que es un bug, ¿no? No sé, no estoy seguro. Vale, nos quedamos en esta parte donde Freddy está como secuestrado. Y tenemos... escuché algo. Tenemos que rescatarlo, ¿vale? Tenemos que... ¡Ah! Ah, se me olvidaba que en este juego se abren las puertas solo. Mi teoría es que voy a tener que rearmar aquí algún tipo de Freddy con las piezas que me están dando aquí, ¿vale? Mira, aquí había una caja que agarramos en el anterior directo. Algo se escapó de esta habitación. Se necesita pase de seguridad nivel 10, pero pues... pase de seguridad nivel 10. Esa puerta cerrada, bro. Aunque nivel 10 es peligroso, peligroso. No sé. Aquí hubiera estado súper cool que tuvieran un mensaje oculto, ¿sabes? Pero bueno, yo creo que... no sé, esa es mi teoría. De que a lo mejor me va a perseguir algo mientras trato de arreglar a Freddy. A lo mejor no. Ahí está Freddy, por cierto. Un saludito, Freddy. ¿Y Freddy? Creo que el juego se bugueó. Oigan, ¿no estaba Freddy ahí acostado? Boludo, yo piroquito se bugueó, boludo. ¡Güey! ¡Freddy estaba allá adentro! Creo que se bugueó el juego, ¿eh? No sé. Este güey... al menos este güey no es malo. Estás joya, boludo. Estás joya. Estoy joya, boludo. Sería gracias por los 10 pesos. Vale. Ok, creo que se bugueó, ¿eh? Creo que se bugueó este Freddy. Voy a recargar el chat del directo en YouTube porque no me cargas. Me bugueó un segundo. Aquí. Es que quiero también poder leer a los dos chats. Ahí está, perfecto. Ya se me estrabó. Ok. Vale. Pues entonces sí se lo secuestraron a Freddy de verdad ahora. Pero bueno, esto no me hace nada. De hecho, estos no se mueven ni siquiera. Están tiesitos. Vale, vamos a ver qué pasa. Freddy estaba ahí. Freddy estaba 100% ahí. Usamos la máquina para hackearla. Nos salimos. Freddy no ha vuelto. Freddy estaba ahí adentro. Y ahora no está adentro. ¡Freddy! Lo siento, me fui de vacaciones, pero tú no tenías que irte de vacaciones. Alguien preguntó si no había ido de viaje o si no me voy a ir. Ya me fui. Ay, se le acabó la batería esto. Silvio, ¿ya terminaste el juego del tiburón? No lo hemos terminado. Si quieren, luego lo terminamos. ¿Dónde estaba la cosa para recargar la linterna? Voy a recargarla. Estaba aquí adelante. Ok, Freddy ha desaparecido. Creo que Freddy está haciendo un cosplay de mi papá. La verdad es que no sé, pero...
March253, gracias por la donación de 50 pesos. Eres un gran youtuber, siempre me alegras el día. Feliz Navidad. Muchas gracias, March253. Un abrazo. Vamos a recargarla. What the fuck? ¿Esto no estaba así antes? Eso no estaba así antes. Porque yo guardé el juego ahí. Algo se bugueó horrible aquí. Espérate, vamos a comprobarlo. Vamos a comprobarlo. Vamos a salir y volver a entrar a la partida. A ver si Freddy se arregla. Hola, hola Miku, gracias por los $5. ¿Qué dices? Si no entro a YouTube, no me doy cuenta de que estás en directo. Buena suerte y que no te maten. Muchas gracias, Miku. Por cierto, recuerda que te debo tu llamada. Estuve de vacaciones, así que no pude. Pero yo creo que a lo mejor por Navidad le regalo una llamadita a los miembros del canal. Continuar desde el guardado más reciente, sí. Vale, vamos a volver a cargar el guardado por última vez. Solo para ver si Freddy se arregla. Si Freddy está ahí. Y también para ver la pantalla de guardado. Porque según yo, la pantalla estaba bien. El juego cobró vida, dicen. Mañana mira, cumplo años, me felicitas. Me llamo Carla y Elmo sabe dónde vives. ¡Elmo sabe dónde vives! Mira, la pantalla sirve. Puedo guardar y todo. O sea, la pantalla sirve perfectamente. Cargo la linterna otra vez por si las moscas. Pero la pantalla sirve. Voy a las puertas. Uy, se abrió mucho tiempo. Se abrió mucho tiempo. Hubiera podido haber entrado. Y estas no se abrieron. Ese bug de las puertas me intriga demasiado. ¿Qué hay detrás de esas puertas? No lo sé. Algún día lo hackearán el juego y podremos ver. Pero bueno. Tengo duda. ¿Por qué se...? ¿Por qué esta pantalla se bugueó tan feo? Y Freddy no está. A ver, mi teoría es que cuando entré a la máquina... Sigue bien, ¿no? Sí, la pantalla no se ha bugueado. Mi teoría es que cuando entré a la máquina y salí... Welcome to parts and service. Please select your desired procedure. En efecto, está bugueado. Se murió. Se murió. Y ninguna puerta se abre. Ok. Dios. ¿Quieren que intentemos volver a entrar a las puertas una última vez? Tengo muchas ganas de intentarlo. Perdón si tengo que volver a reiniciar el juego, pero es el último intento que voy a hacer, ¿vale? Último intento. Último intento en el absoluto. Voy a intentar entrar a la puerta esa. Tienes que usar la compu. Sí, lo sé. Pero quiero intentar entrar a la puerta una última vez. Si no se logra, no pasa nada. Aquí. ¡Ábrete! ¡Ábrete! ¡Ábrete como tu mamá! Ah, esa no se abrió. Ok, esta vez no pude hacer nada. Vale, no pasa nada. Entramos a la computadora, mejora de energía. Hola, Freddy. What they do to you? Routine maintenance. I'm functioning much more better now. Okay. Grammar function error. Perhaps I am still not at peak performance. Okay. Ponerme la cabeza. My head. I don't know. It looks complicated. Just reconnect the wires and be careful. I am not quite myself at the okay, moment. ¿Qué es? In case of an emergency, the protective cylinder will protect important service personnel outside of the protective cylinder. Deactivating animatronic safety protocols now. It is recommended that no mistakes are made during the procedure. Okay. Tenemos que reparar a Freddy porque la cabeza la tiene mal, la tiene separada. Gracias, Roberto, por los 10 pesos. Okay. Freddy, no te preocupes, te voy a reparar. Soy un cirujano profesional, obviamente. Me grabé en el Doritos.com, ¿cómo se llame? Vale, a ver, Freddy, ¿puedo subirme en ti? Solo quiero ver tu cara de cerca. Por aquí, parkour. No, no puedo subirme, no puedo hacer parkour así extremo. Espera, Freddy. El mejor cirujano te va a atender, aguántame. No puedo subirme en ti. No puedo subirme a ningún lado. Bueno, Freddy, no te preocupes. Quería verte a los ojos antes de que murieras, pero bueno, da igual. Usar máquina. To reconnect Freddy's head, repeat the correct sequence by pressing the flashing connectors. ¿Repite la secuencia? Ok, conectamos. Good job. Now use the testing console to run diagnostics and complete the procedure. What the fuck, Simón dice. ¿Verde? ¡Ah!
Llegó la hora de irse a dormir en mi colchón Springer. Arre. Sí, creo que no tenía que presionar ningún botón extra hasta esperar la secuencia, ¿no? Creo que la cagué ahí. Creo que la cagué. Tenía que esperarme a la secuencia. Pero al menos tengo otro intento con las puertas. Ya no. Freddy no está otra vez. A ver. Welcome to Parts and Service. Please select your desire. Please enter the protective cylinder to continue. ¡Oli! ¿Y si no entro qué? What they do to you? Routine maintenance. I'm functioning much more better. ¡Qué susto! Grammar function. Hola Silvio, ¿te acuerdas que en dos directos pasados te dije que te faltaba novia? Así que ¿qué dices? ¿Quieres ser mi novia? XD. No, gracias. Vale, tenemos que repararlo de nuevo sin cagarla. Me hice popó, dice uno. Perdón, perdón, chat. Just reconnect the wires and be careful. Okay. I'm not quite myself at the moment. In case of an emergency, the protective cylinder will protect important service personnel outside of the protective cylinder. Deactivating animatronic safety protocols now. It is recommended that no mistakes are made during the procedure. No te preocupes, soy un cirujano. ¿Puedo salir? Ya me dio miedo. No, en realidad me gustaría poder guardar el juego antes de la animación, pero está bien, a ver. To reconnect Freddy's head, repeat the correct era amarillo. Sequence by pressing the flashing connectors. Amarillo. Ahí está, la primera. Now use the testing console to run diagnostics and complete the procedure. Good job. Now use the testing console to run diagnostics and complete the procedure. No se preocupen, chicos, lo tengo controlado. No se preocupen. Ups. Hola Alejandro, bienvenido a nuevo miembro al canal. Ah, ¿lo presioné mal? Duda real, es que según yo lo hice bien. Era rojo, amarillo, azul. Y le hice así, ¿no? Rojo, amarillo, azul, luego verde. El último era verde. Había una repetición del directo para ver si me equivoqué. A lo mejor presioné en otro lado. Pues en el directo sí lo presioné bien. A lo mejor no vi. ¿Te tardaste? ¡Ah! A lo mejor me tardé. A lo mejor me tardé de más. Welcome to Parts and please enter the protective cylinder to continue. What they do to you? Routine maintenance. A lo mejor me tardé de más. ¿Eran dos veces? No presionas. No, el verde sí lo presioné. De hecho, estoy mirando, miré la repetición y sí presioné el verde. Lo que me equivoqué tal vez es que se repitió algún color y no lo vi, o era la velocidad. A lo mejor me tardé o lo hice muy rápido. Vamos a volver a intentarlo. No se preocupen, soy el mejor del mundo mundial. Es más, súbele todo el volumen, no los voy a espantar, chicos. Por cierto, recuerden que si quieren más directos de esto, dejen su like, chicos, que me hace muy feliz. Vale, esta vez no me voy a equivocar. Era amarillo. ¡Ah! Bueno, sin cabeza no da miedo. Amigos, se habían cagado sin cabeza. Creo que tengo que esperarme a que la animación termine, ¿no? Porque le di antes. Es que literal era amarillo, azul... y verde o rojo, rojo-verde, uno de esos. Siempre intento meterme en las puertas, bro. Me cagué. Amigo, ¿por qué soy tan malo? Me la tengo que comer toda siempre. Ok, tengo que esperarme a que me digan el patrón de los cables. Por lo que veo, a lo mejor es diferente cada vez. Solo creo que siempre es el primero. Siempre es el amarillo primero. Va cambiando cada vez que mueres, ya me di cuenta.
I am not quite myself at the moment. In case of an emergency, the protective cylinder will protect important service personnel. Ahora sí, chicos, pueden confiar en mí. Pueden subir el volumen, pueden acercarse a la pantalla. Yo no voy a fallar por ustedes. Pero dejen su like. Si no, sí los espanto. Arre. Patas. A ver. Amarillo. Okay. Now use the testing console to run diagnostics and complete. Aquí viene lo complicado. Azul, azul, rojo. Azul, azul, rojo, azul. Azul, azul, rojo, azul. Voy bien. ¡Ay! Pensé que ya me iba a saltar en la cara, güey. Sí, sáltame en la cara. Para completar el procedimiento, usa la computadora. Ok. Job. Freddy is all patched up and ready for the big show. You may now exit the protective cylinder. Menos mal. Ya puedo guardar el juego. Ya se arregló la pantalla. Creo que no. Creo que no se ha arreglado la... Ojalá no morir ahorita, güey, porque ya vamos lejos. There's so much tech stuff in here. Okay. Is there anything I can use to stop the other bots? Bright lights in the eyes cause us to briefly malfunction. I suppose a phaser blaster or a phascam. Where do I get one? Well, you can win a phaser blaster in phaser blast. Phascams are often confiscated in Montegolf. But you will need a party pass to open one of those attractions. Chica la regala. She normally gives them out for birthdays. Check her green room in Rockstar Row. You may find one there. Use the service elevator. ¿Cuándo se puso detrás de mí? The room. They go up to Rockstar Row. It looks like they are all out of order except for Roxy's. ¿Cuándo se puso detrás de mí, cabrón? Yo pensé que estaba allá adentro. Yo pensé que seguía ahí, güey. Yo estaba viendo para allá en plan, ¿cuándo se va a abrir esto y va a salir? Ok. Me cagué. Me cagué muchísimo porque yo me lo esperaba de chill, ¿sabes? Me lo esperaba allá adentro, el cabrón. Ok. Ojalá si fuera mi papá ya apareciera, Arreque. Tenemos entonces de misiones. Uy, tengo que recargar la linterna. Usa los ascensores de servicios a Rockstar Row. Busca el mostrador de precios en la oficina de seguridad del tercer piso. ¿Qué es esto? Silvio, te quiero. Mañana puedes hacer directo de Folgis. ¿De Folgis? ¿Folgis? No sé qué voy a hacer de directo mañana. Y no sé si vaya a ser directo mañana porque mañana pues viene el Nochebuena, ¿no? Viene la cena de Navidad y tal. Podría tal vez temprano, pero no sé. Ok, tenemos entonces usar el ascensor de servicio hasta Rockstar Row. Vale, Freddy, antes de meterme en ti, voy a ir a... ¡Ah! 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 ¡Ay, cabrón! ¡Ah, mira! Freddy, check out these pictures. Chica has some sort of special voice box. Roxy has new eyes, and Monty was given better claws. We have to get these. We could upgrade you. Gregory, those parts belong to my friends. Mis amigos. I would never do anything to hurt them. What? All they've done all night is try to hurt me. They get what they deserve. There must be. Tiene que haber explicación. No serán capaces de lastimar a un cliente. They are not capable of hurting a guest. None of us are. It would go against our programming. Ok. Vale, yo quería cargar la linterna. Ahí está. Y pues ya no puedo guardar el juego. Ah. Ok, parece que ya podemos ver lo que hay detrás de las puertas. Pero hay un montón de puertas. ¿Por cuál puerta entramos primero? ¿La de Freddy? Aloha, Hawaii.
Esta no sé. Ay, cabrón, me cagué. Esconderte. No, no se puede abrir esta. ¡Corre! ¡Ah, lo encerré, bro! Ya no puede venir para acá. Ah, no, sí puede. Aquí está dándome una coca. Vamos a ver si las otras puertas se abren, ¿eh? Por el momento la de Roxy sí se abre. La de Montgomery, a ver. No se abre. Supongo que todas no se abren excepto la de Roxy, ¿no? La de la loba. Una loba de Shakira. Ok, vamos a revisar la puerta de aquí, nada más de casualidad, a ver si la de chica se abre. No se abre. Ok, ok. Vale. ¡Si me atrapa, soy gay! ¡Soy más rápido! ¡Soy más rápido que Flash! ¡Soy más rápido que Flash! Hola, Chilvio, ¿cómo estás? Este es mi primer mensaje de voz. ¿Me puedes saludar con la voz de...? ¡Y se le cortó! ¡Adiós, Freddy! No, espérate. No, espérate. No, 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 no. ¡Espérate, sin Freddy, no! ¡Espérate! ¡Sí tiró, Freddy! Bueno, ya fue. Tal vez la cagué. ¿Por qué escucho a Freddy corriendo? ¿Por qué escucho a Freddy? Ya no. ¡Mami-chan! ¡Ah! ¡Tu pinche madre, cabrón! Jorge, gracias por la caja, güey. No mames, qué susto. Güey. Güey, Freddy bajando las escaleras de todo el edificio como Flash, bro. Ok, hay una cajita aquí. ¡Ay! Ok, me cagué. Quiero abrir el regalo. ¡Ani-chan! Sin que se abra la puerta, por favor. Ok, ok. Jorge, muchas gracias por la cajita, bro. ¿No hay para guardar el juego aquí? Hola, Silvio, ¿me puedes saludar? Me llamo Gabriel. Y por cierto, ¿cómo te fue en tus vacaciones? Cara pensativa. Me fue bien, me fue muy bien. Muchas gracias por preguntar. Hola, Roxy, ¿cómo estamos? Estoy aquí en tu cuarto, así es. Me gusta tu cuarto. ¡Mua! Ok. Adiós. ¿Ya no puedo entrar? Ah, no, ya no puedo entrar. ¡Ay! ¡Me espanté! Son los guardias robots. ¿What? Escuché a Vanessa. ¡Ay, ahí está Vanessa! ¡No me mires! ¡No me mires! ¡No me mires! ¡No me mires! ¡Ahí está Vanessa! ¡No me mires! 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 ¡No vengas hacia acá! ¡No vengas hacia acá, Vanessa! ¡Te lo imploro! ¿Cómo le hago? ¿Me tiene que ver? No, espérate, no, no, no. No, ¿verdad? No, no, no. Ok, vale, se fue, se fue. Se fue para allá, ok. ¿Por qué Roxy ya no está ahí? ¿Puedo entrar con Gator? ¿No?
¿Ale? Chica, ¿estás ahí? ¿Tengo que entrar aquí? What the f... No había cargado esto. Uy. Ok, estamos bien. No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires. ¿Este lugar qué es? ¡Ah, ya estuvimos aquí! Es verdad, agarramos este regalo. Ok, ¿cuál es nuestra misión? Busca el pase de fiesta en la sala verde de Chica. Ok. Tenemos que ir con Chica. Y sí sé dónde es. Hola. Por cierto, alguien en los comentarios del anterior directo me dijo que este de aquí no es Springtrap. Me dijo que era otro. Que tenía otro nombre. No me acuerdo ahorita, pero lo leí. Hola. Tenemos que ir a la sala verde de Chica, que es esa. No, aquí. Pero esto no se abre, ¿sí? Pase sobre el nivel 5. Pero desde mi habitación podíamos ir a la cuarto de Chica, ¿no? Tal vez si logro entrar a mi habitación sin que Vanessa se dé cuenta. Vamos a intentarlo. Vanessa, no mires para acá. No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires. Ahí está. ¡Perfecto! Sí, sí. Vale. Entramos aquí, guardamos el... ¿Por qué sigue diciendo error? Ay, mira, y aquí lo puedo cargar. Ok. Vale, voy a dejar a Freddy aquí. O sea, déjame salir, juego. Ahí está. Vale, me preocupa que no puedo... ¡Ah, what the fuck! ¡Ya funciona! Ok. Pues yo guardo, la verdad es que me gusta guardar el juego. Ok, Freddy, te voy a dejar. ¿Tienes hambre? No, no tengo hambre. Vanessa está hablando, ok. Voy a entrar aquí y voy al cuarto de Chica. Hola. Bueno, aquí no nos puede salir nadie, ¿no? Ni el Music Man, decían que se llamaba. La carita esa que me perseguía. Aquí estaba Rox y ya no está. Ok. Si se puede. What the fuck, chicos. Hay muchísimas gente, hay muchísimas personas viendo el directo. Somos 14,000 en YouTube, más los casi 2,000 de... Somos 15,700, amigos. What the fuck. Muchas gracias por todo su apoyo. Por favor, dejen su like. Marian, muy, 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 muy feliz. Toda la gente que está viendo el directo, ¿vale? Los super amo. Y de hecho, voy a dejar los drops en bulla. Ya saben que los drops son regalitos para la gente que ve mis directos allá. A ver. A ver, un segundo. Ahí está. Pau, 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 pau. Muchas gracias, chicos, de verdad, por todo ese apoyo, neta. Vamos a continuar. No puede ser, somos como 16,000 personas en las dos plataformas. ¿Ok? ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Si viene por mí! ¡Si viene por mí el Music Man! ¡No! 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 ¡Sí! ¡Ah! Oh. Oh. Algo viene. Algo viene y no creo que sea bueno. Escucho pisadas de algo grande. Me estaba persiguiendo el Music Man, que es como la araña esa de las alcantarillas. Porque escucho tantas pisadas. ¡Eres tú, Freddy! ¡Me estás haciendo que me cague del susto! ¡Freddy, me voy a cagar en tus muertos! ¿Ya? ¿Se calmó? Máscara de Chica. ¡Ay, qué bonito! Tiene que ser Freddy, ¿no? El que está por ahí haciendo muchurrísimo ruido. Por favor. Oh.
Está parpadeado todo el juego súper raro. Miren allá a la derecha. Usar. ¿Vale? ¿Qué agarramos ahorita? Vale, lo que voy a hacer es subir. Y buguear el juego. Ahí está. Subir. Y aquí que vamos a subir va a llegar Freddy con nosotros. El pase fiesta se me olvidó. Pero quiero agarrar a Freddy. Estoy odiando mucho a Freddy, bro. Lo estoy odiando muchísimo. Lo estoy odiando mucho a este hombre. Vale, entonces ahora puedo salir, bajar con Freddy. Me cagué, yo también me cagué muchísimo. Bajamos, me subo a Freddy por si las moscas. ¡Ah! Amigo, Freddy, qué horror. ¿Por qué se teletransporta así? No puede ser, estás en directo, chat. Bueno, en YouTube. Somos 14.940. ¡Ah! Mis nalgas, amigo, me están temblando. Pero recuerden que si quieren, chicos, por favor, dejen su like. Son 15.000 personas, amigo. 15.050. Y hay 7.000 likes. O sea, la mitad de las personas que están en el directo no han dejado su like. Y saben que me haría muy, demasiado, muy, muy, muy feliz si lo dejaran, ¿vale? Si dejaran su likecito, me harían demasiado, muy, 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 muy feliz. Ah, ¿podré entrar por ahí? Yo vine por ahí. Ah, aquí estará el pase, ¿no? El pase que me falta. Vale, vamos a ver. También les recuerdo que si este directo llega a 20.000 likes y no terminamos el juego hoy, les hago la siguiente parte mañana, ¿vale? 20.000 likes, no son nada. Ok. Me dio miedo eso. Vale, tenemos el pase de fiesta. Pase de fiesta. Entrégales el pase de fiesta a los staff bots para desbloquear las áreas de Pizzaplex. Maldición, ¿es esa cosa con forma de luna? Aquí hay una. What? Gregory, that party pass is very special. It will let you into Phaser Blast or Montegolf. However, it can only be used once. Tengo que escoger a dónde tengo que ir, si Phaser Blast o Montegolf. Inventario, no. Aquí, misiones, ¿no? Descubre cómo desarmar a Monty. Descubre cómo desarmar a Chica. Usa el pase de fiesta para buscar la cámara en Monty Golf. Usa el pase para acceder a Phaser Blast. Ok, solo puedo usar el pase una vez. Clavado en contenedores de basura, amante de la adrenalina. Yo creo que vamos a desarmar a Chica, porque Monty no me da nada de miedo. Ok. Vamos a ver entonces. Usa el pase de fiesta para buscar la fast cámara. ¿Qué dice chat? ¿Usamos, hacemos lo de la fast cámara? ¿O el Phaser Blast? Ay, no sé. Tenemos que decidir a dónde. Creo que es que. Ah, vale. Si voy hacia Phaser Blast, sería como desarmar a Chica, ¿no? Porque Chica es la que te da el Phaser Blast. Y si voy a Monty Golf, es como desarmar a Monty. Voy a ir. Uy, es que todos están diciendo fast cámara. ¿Por qué la mayoría dicen que hagamos la cámara? Phaser Blast sería ir con Chica, ¿no? Se me antoja ir con Chica, ¿vale? Vamos a ir con Chica a ver qué tal. Por cierto, muchas gracias. Hay 15.050 personas en YouTube y somos un montón. Somos casi 17.000 personas. ¡Ah! Hola Silvio, ¿cómo estás? Cara sonriente, haz el Phaser Blast porque te dan un arma. Por estar viendo la pantalla de misiones, a Freddy se le agotó la pila y nos mató. Y no se habrá guardado, ¿verdad?
¡Mi culo! ¿O sí? ¿Sí se guardó? No, se guardó. ¿O sí? ¡Ah, no! ¡Sí se guardó! ¡Esta es la habitación de chica! ¡Ah, sí lo guardamos! Sí, porque aquí tenemos... Sí, ¿no? No quiero ver... ¡Ah, vale! ¡Sí! ¡Vamos a matar al animatrónico que escojamos! ¡Chica, me gusta mucho! ¡No sé! Tenemos que decidir a qué animatrónico tenemos que matar, bro. Y no sé a cuál. O sea... ¿Podemos matar a Chica o podemos matar a este Monty, a Montgomery? Gregory, that party pass is very special. It will let you into Phaserblast or Montikov. However, it can only be used once. Hola, te sigo hace mucho tiempo. Saludos, saluditos. Ok, ¿y cómo llego a Phaserblast o Montikov? ¿Aquí? ¿Cómo se llega al lugar que quiero llegar? Uy, les ponemos una encuesta para saber a quién matamos. ¿A quién ma- les pondré una encuesta, chicos, para saber a quién matamos? ¿A quién? Va a votar el chat. El chat va a tomar la decisión por mí, ¿vale? ¿A quién matamos? Bueno, ¿a qué animatrónico matamos? Vamos a poner aquí chica en la opción 1, Monty en la opción 2. Preguntar. Y ahora en Buya también tengo que dejar la pregunta, así que aguanten. Voy a dejar que ustedes voten, chicos. Y aquí igual lo mismo, plantilla aquí. Vale, ¿a qué animatrónico matamos? Chica, Monty. Vamos a ponerlo por un minuto, enviar como encuesta. Listo. Ustedes van a decidir a qué animatrónico matamos, ¿ok? Ustedes deciden por mí. Así yo me deslindo de cualquier responsabilidad. Ojito, va ganando Chica en la votación de YouTube. Y aparentemente en Buya también va ganando Chica. Todos quieren que matemos a Chica. Bueno, no todos, pero sí muchos. ¿Vale? Vale. Dicen que matemos a Chica. Vamos a ir por Chica entonces, ¿ok? Vamos a cerrar las votaciones. Así rapidísimo, finalizar encuesta. Vamos a matar a Chica por lo que veo. Ahora solo tengo que ver cómo llegar allá, ¿no? Tenemos que ir entonces a Phaserblast. Que no sé dónde es eso. Tengo que recordar dónde están las... Ay, güey, algo pasó. Tengo que recordar dónde están las estaciones de carga, porque ya me di cuenta que Freddy me mata. Y eso no está chido. ¡Eh, mira! ¡Es el oso Yogi! ¡What the fuck! Ok, ya está Phaserblast. Lo estoy viendo. ¿Dónde hay una estación de carga? No quiero abrir el mapa porque me consume tiempo. Ahí está Roxy. Acá está Phaserblast. ¿Hay una estación de carga cerca? ¿Phaserblast es ahí? ¿Estación de carga, no? Ahí está la entrada. Voy a tener que salirme de Freddy, ¿eh? Ok. Ok. Estoy revisando si hay algún lugar de guardado o algo. Tuve que salirme de Freddy, chicos, porque tiene muy poca pila. No quiero que me mate. ¿Me habló?
Vale, aquí arriba no hay nada. Hay un regalo ahí, en esa esquina. Hay un regalo aquí, aguanten. Freddy, ven por acá. Se perdió Freddy. Bueno, aquí hay un regalo, no sé, quiero abrirlo. Llavero de Freddy espacial. Qué bonito. Vale, no me espantes, te voy a dar el boleto a ti. ¿Y Freddy? ¡Oh! Ok, Freddy, tú no tenías pila, ¿verdad? No me quiero subir en ti sin pila. Se te acaba ahora muy rápido, no es justo. Pero quiero estar aquí por si hay algún animatrónico ahí enfrente. Plus Rat. Monty es más difícil, pero si lo derrotas te sirve más. Igual ya entramos aquí, así que no hay vuelta atrás. Creo. Vale, vamos a guardarlo aquí. Por si las moscas. Por si las moscas, vamos a elegir otro espacio de guardado, ¿vale? Porque así podríamos... Me cagué. Me super cagué. Podríamos repetir la misión en caso de que quieran ver cómo se mata a chica y así, ¿no? Algún día a lo mejor lo podríamos intentar. He investigado toda la zona a ver qué hay por aquí. Parece que nada importante en realidad. Las máquinas arcade puedo jugar en ellas. Insert coin. No, ¿verdad? No puedo. ¿No hay regalos aquí? No. Vale, tengo un problema. Freddy solo tiene 2 barras de pila. El que tenga miedo a morir, que no nazca. A ver, si me dejan con la duda de si me conviene aguantar a Monty o a Freddy, ¿saben? Digo, o a chica. Pero bueno, a ver. Llavero de Roxy. Ok. Ojo. ¿Qué dices? ¿Cómo que saben que estoy aquí? No mames, ya morí. ¿Qué tengo que agarrar? Ah, esto. Oye, pero yo no quería esto, que hubiera explotado las puertas primero. No, 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 no. Antes de... Eso es parte del... Ok. Vamos a explorar primero las puertas, güey. Yo quiero ver qué había detrás de todas las puertitas que se puedan abrir. Vale, qué bien que hizo un guardado antes. El regalito, agárralo. Sí, ya me di cuenta, ya me di cuenta. Vale, cargamos el punto en el que guardamos. Porque se abrió... Esa fue la puerta por la que entramos. Pero también se abrió esta, ¿no? Se abrían otras. Es que mira. Pinche madre. Qué miedo. Qué miedo. Okay. Eso es lo que yo quería agarrar. Yo quería ir a las otras habitaciones, chicos. ¿Puedo jugar a esto? ¿Puedo agarrar un casco y una pistola? ¿No? ¡Oh! Phaser Blaster, vale, ya lo encontramos. Para atacar a los robots con los ojos y aturdirlos. En los ojos y aturdirlos. Ok. Para cambiar de objeto 1 y 2. Vale, ya tenemos un Phaser Blast. Blaster Return.
Mierda. Mierda. Ya no tenemos. Ya no tenemos eso. Creo que la cagué. Creo que la me la cagué. Se necesita un Phaser Blast. ¡Hola! ¡Les acabo de entregar mi Phaser Blast! Creo que. Sí. Sí, la acabamos de cagar muy mal, así que hay que salir otra vez. Es que, ¿por qué no hacer un juego a prueba de idiotas como yo, güey? ¿Por qué había una cosa para regresar el Phaser Blast? Dale al 2, sí le di al 2, pero no salía nada. Ahora no entiendo por qué puedo ir por un pase de seguridad allá. O puedo ir por un Phaser Blast acá. Y ahora esta puerta también se abría, ¿no? Sí. Hay muchas cosas aquí. Un llavero de chica espacial. ¿Hay chicas espaciales aquí? ¿Arregué? Vale, aquí no hay nada más. Es el baño de chicos, el baño de chicas. Literalmente, chica. Vale, ¿y el de chiques? ¿Dónde está? ¡Ay, qué chido! Los dinosaurios. Los inodoros son rositas, bro. ¿Por qué los hombres son rositas? Son color caca. Bueno, son color Freddy. Están más chidos los de ellos. Vale, lo que voy a hacer va a ser ir por el regalo de... ¡Ah! ¡No hagas eso! ¡No hagas eso! ¡No! Voy a ir por el... Por la caja de Roxy, que estaba aquí. Vale. Ven conmigo, Freddy. ¿Puedes entrar por aquí? You must be the new Phaser Blast recruit. From the looks of you, no puedes pasar. What the fuck? Okay. Creo que Freddy es el que. What the fuck? Ya no está aquí la caja. Ah, no, sí. Vale, lo que voy a hacer ahora es guardar el juego. Oh, ya no puedo. O sea que no puedo agarrar el. No puedo agarrar el pase de seguridad. Uy. O sea que tengo que decidir entre agarrar primero el pase de seguridad o agarrar el Phaser Blast. No entiendo. Seizures, blindness or semi-permanent paralysis. If you are flashed in the eyes, immediately flush your eyes with the Before you can enter the arena, you need to grab the helmet and has blaster. Ay, no me digas que tiene disparos el Phaser Blast. You are on the orange team, soldier. Report to the orange hallway. Ok. Vamos a jugar Phaser Blast. Ah, vale, se recarga con el tiempo, ok. Bueno, pues el Phaser Blast suena chido, ¿sabes? Para cuando me persigue un animatrónico. Y aquí... ¿Para dónde o qué? Ah. Ok, entonces no podemos agarrar el pase de seguridad si queremos el Phaser Blast. Ojito la música. Oye, está chido. ¿No hay nadie jugando? ¡Nice shot! Oh, espérate. Para esto había una cosa que decía que podías poner retícula, creo. Igual y no está aquí. Sonido, control... No, general. Retícula, on. Sí. Aplicar. Ahí está la retícula, vale. Ahora puedo disparar a donde yo apunte. ¿Qué dicen? Gracias por los 10 pesos. Y sí, la cámara es para los animatrónicos. Muchas gracias, Sandra, por la donación. Escóndete. ¿Por qué me da un escondite aquí? Ok, estoy viendo que se vibra el suelo. ¡Ah, no mames! ¿Esta chica aquí con nosotros? ¿Esta chica con nosotros? Silvio, creo que si matas a chica te darán su pico. Ay, ¿cómo que van a dar el pico? En Chile eso estaría muy rico. Arre, ¿qué? Ok, no veo a chica. A ver si no me espanta la culera. ¡Saca
¡Sácate la ñonga! Ok. What? Alien hordes have destroyed the Earth. Thanks for playing, Space Cadet. Please head to the exits. To play again, hit the reset button in the entry airlock room. And don't forget to buy some Phaser Fizz on the way out. ¿Puedo salir? ¿Puedo salir de aquí? ¿A dónde tengo que ir? No, no lo quiero devolver. ¿Qué pasó? ¿Fue al baño? Yo tampoco sé. Creo que tengo que volver a jugar. Creo que tengo que volver a jugar Phaser Blast. Tienes que ganar. Ay, no mames. Ay, no mames, que tenemos que ganar en el Phaser Blast. Por cierto, muchas gracias a toda la gente que está viendo el directo. ¡What the fuck! ¡Somos un chingo! ¡Somos como 18,000! ¡17! ¡What the fuck! Es que estoy contando a la gente de Bulla y las de YouTube, ¿ok? Pero sí, somos un montón de gente, chat. ¡Muchas gracias! Deberían estar dejando sus likes, los de YouTube. ¿Cuántos likes somos? ¡10,000! A ver si pueden llegar a 12,000 o algo así de momento, ¿vale? Estaría súper cool. Voy a acomodar esto aquí así. ¡Perfecto! ¡Estoy listo! Tengo que matar a 3 robots entonces sin que me maten. Ah, es que... ¿Cómo les explico que está muy complicado? Y luego chica me está persiguiendo. ¿Qué es esto? ¿Qué tengo que hacer aquí? ¡Ya no tengo pistola! ¡No tengo balas! ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué coño tengo que hacer en este juego, bro? Vale, tengo que capturar esto. Tengo que defenderlo. Tengo que defenderlo de los robots, ¿no? No puedo. Ya con esos robots tiene que haber. Tienen que ser todos, ¿no? Ya no tengo más balas. Si viene chica, muero. ¡No mames! ¡Está bien complicado este game! ¿Y cuándo se me carga? Vale, ya se cargó. Esto va a estar más complicado de lo que yo pensaba, bro. ¡Oh! Oye, Silvio, por favor, salúdame. ¡Un saludito! ¡Un saludito, Christopher! Vale, tengo que ver dónde están las otras cosas. Vale, ahí es donde estamos nosotros, ¿no? Nosotros nos escondimos aquí. Y las banderas tienen que estar... No mames, pinche mapa feo, güey. Creo que es la peor. Phaser Blast creo que es la peor de todas. Acá hay otra, ¿no? O es la que capturamos. Creo que es la que capturamos. Vale, acá hay otra. Tiene un escondite aquí, pero tiene unos robots luego, bro. Y si chica viene, me va a joder. Ahí está chica. Ahí está chica donde quiero ir yo, güey. Aquí hay otra bandera. Ok, esto va a estar muy complicado.
Me perdí. Estoy perdido. Estoy perdido. Vale, tenemos esta de aquí. Pero no hay lugar para esconderse. Ah, bueno. Un cartel viejo. Vale, mientras no venga chica. Hay para esconderse ahí, pero si viene chica, en mi último disparo pierdo. No vengas, por favor, culera. Culera, no vengas, por favor. No vengas, que solo me quedan dos disparos. Vale. Hola, Nestroni, gracias por el host. Vale, me escondo. Me falta solo una bandera. Solo una bandera, chicos. ¿Cómo mato a Roxy? Yo también estoy jugando el juego. No puedes, creo, de momento. O sea, solo me han dado la opción de matar a Freddy. Digo, a Montgomery. O a Monty, más bien Monty. Y a Chica, ¿vale? Salimos, ya recargamos, ¿no? Ok, tenemos que encontrar dónde está el último. La última bandera. Yo siento que es por acá. No, parece que no. ¿Va a ser por aquí? La escucho a la derecha, a esta chica. A mi novia. A mi novia sucia. Ok, vamos aquí arriba. Ok. No hay nada aquí. No hay nadie. ¿No hay robots? Uy, aquí está la... Ok. No quiero morir. Por favor, creo que ya no tengo balas. ¡Ganamos! ¡Oh! Good job, Space Cadet. Proceed to the winner's elevator for your reward. Vale. El ascensor de los ganadores, ¿dónde está? Espérate, voy a mirar las cámaras. Felicidades a los ganadores de los drops. Ganamos, ok. Ahora no hay que cagarla, ¿vale? Voy a mirar ahorita las cámaras. Nada más les pongo los drops a los de bulla, ¿vale? Un segundo. Aquí, 30 minutos. Listo. Ok, vamos a ver los drops entonces. Los drops. Vamos a ver entonces aquí la camarita. Cámaras. Nosotros estamos en el centro allá arriba. El elevador está... Mira, acá está Freddy, güey, afuera. ¿Dónde está el elevador? O sea, aquí estamos nosotros escondidos allá adentro, de hecho, y me veo. Ok, entonces hay que... ¡Eh! ¡Mega Chilio! ¡Nuevo miembro, Carolina Parragués! Hola, Silvio, ¿cómo estás? Hace tiempo que no comentaba en un live. Hola, ¿cómo estás? Un saludote. Muchas gracias por haberte hecho miembro. Creo que es ese de ahí, ¿no? Creo que es elevador, tal vez, con esa cara. O sea que estaríamos luego, luego ahí. Quiero pensar, ¿no? Quiero pensar, quiero pensar. Ok. Entonces salimos aquí a la derecha y ahí salimos, bajamos para allá y listo. Ok. Por favor, que no esté chica aquí. No era aquí. No, que no voy a devolver la pistola, bro. Ok, no era ahí. ¿Dónde es entonces? ¡Ay, es aquí, güey! Ahí está el elevador con el cohete, ok. O sea que el camino es por la zona verde. Y voy a tener que buscar ese cohete, ok. Nuevo miembro Super Chilio, José David, bienvenido, bro. ¡Te amo!
Ok, que no nos ataque chica nada más. El cohete... Allá está la zona verde. Si vemos a chica hay que dispararle luego, luego. Bordeando creo que es lo más seguro, ¿no? Ay, no, pero aquí no había salida, ¿verdad? Ah, no, sí. Vamos. ¿Cohete? ¿No? ¿No? ¿Qué tengo que hacer? Tienes que devolver el... ¡Ah! O sea que sí era ya. Tengo que devolver sí o sí el arma. No, no me jodas. Pensé que me la iba a quedar para siempre. Yo dije, wow, qué cool, ¿sabes? Ahora tengo un arma para defenderme de chica. Ok, entonces hay que devolverla por acá, ¿no? Al menos ya no la escucho a chica. A lo mejor ya no nos persigue. Es ahí, ¿verdad? Ahí se devuelve el arma. You won the Phaser Blaster. Now, go collect your prize from the Superstar Lounge. Ah, vale, tenemos que ir por nuestro premio. Vale, menos mal, menos mal. Te quiero decirlo, muchas gracias, José. Vale. Me van a dar mi Phaser Blaster gratis. Y no hemos muerto. ¿Es aquí? ¿Es aquí, papi? Hay una alcantarilla aquí. Hay un camino por acá. Necesito un Phaser Blaster. Ah, vale, sí, es aquí entonces. ¡Ah, este es mi premio! ¡Tenemos un Phaser Blaster dorado! ¡Qué cool! What the fuck? ¿Y esto qué hace aquí? Encontramos una ventilación un poquito extraña. Ok, vamos a agarrar esta mochilita. Ahí está. No sé qué son. Estas mochilas son solo mensajes de los... De los clientes. Tenemos mejora de Monty, mejora de chica, informe de chica. ¿Qué es esto? Mensajes nuevos, pero no puedo abrir ninguno. Da igual. ¿A quién le interesan? Vale, supongo que mi este se carga, pero no lo voy a disparar todavía. Si viene el desgraciado de la alcantarilla, le disparo. Nunca han ganado un drop. Vale. Ok. Freddy, that rabbit lady's in a secret room above Phaser Blast. It looks like a hideout. ¿Esa coneja está en una sala secreta de arriba de Phaser Blast? I think her name is Fanny. Okay. It's very similar to Vanessa y Bunny. And also Bunny. Ojo. That cannot be a coincidence. Eso es muy curioso. Pero no puedo pasar por aquí. ¿Qué tengo que hacer aquí? Debes leerlos para saber las misiones de más adelante. Ah, vale, pero el problema... Descubre cómo desarmar a chica, a Monty... no puedo abrir los mensajes de esto, no sé por qué. A lo mejor la salida estaba aquí, güey. Ah, si yo llegué de aquí... What? Ok. Aquí hay una cama. Y dice Bunny... Pero no hay nada más aquí. No puedo entrar. Salta a la valla, Silvio. No puedo. Físicamente me moriría. Pero no hay nada más aquí. Entonces, ¿a dónde quieren que me vaya? ¿Alguien que ya se pasó el juego me puede decir?
Creo que no puedo. Creo que solo era para ver esto, ¿eh? Creo que tenemos que regresar. No tengo plata. Vale, sí, era solo para ver la historia, ¿no? Eso que encontramos. Ok, nos devolvemos entonces. Sebastián, gracias por los 9 pesos. Vale, entonces tenemos nuestra pistola. Ah, y nos vamos por acá. Y aquí tiramos nuestra pistola. Ah, cierto. ¿No puedo devolverme? ¿O es por aquí? Ah, vale, ya está abierto esto. ¡Menos mal! Silvio, ¿qué ha pasado? Es que he llegado tarde. Conseguimos un Phaser Blast, que es esta pistola super cool, super chida. Y ahora... ¿Dónde está Freddy? You had to use your party pass. If you find the security office, I am sure you will find something that will help you. Vale, vamos a guardarlo entonces. Ok, Freddy no se ha cargado de casualidad. Murderpow Gamer, gracias por los 19 pesos. No, Freddy no se ha cargado. No se ha cargado, así que no lo puedo usar. Pero tenemos un Phaser Blast. Quien vea con nosotros le... ¿Por qué tengo la linterna y el Phaser Blast? Silvio, en las ventilaciones te tienes que ir por el otro camino. ¿Cómo que por el otro camino? Encontré un bug y puedo usar la linterna y el Phaser Blast al mismo tiempo, bro. ¿Me guacharon? No sé cómo lo hago. Ahí está. No sé cómo lo hago, pero bueno, está cool. A ver. Ahí está. El hacker, ya ven, así soy yo. ¿Qué dice insignia de seguridad? Con las insignias de seguridad puedes acceder a las puertas de seguridad numeradas. El Fastwatch registra el nivel de tu insignia. Ok. ¿Y qué insignia tenemos? Quiero pensar que tenemos que ir por acá. Hola, Freddy. Tengo que cargar a Freddy, chicos. ¿Cuál regalo? Se me olvidó un regalo, ¿verdad? Se me olvidó un regalo. Menos mal lo guardamos. Menos mal lo guardamos. Menos mal. Todos los comentarios me están diciendo el regalo, el regalo, el regalo. Sí, sí. Los acabo de leer. Menos mal guardé la partida antes. Que le dispara a Freddy. No puedo ver, dice. Pobrecito, bro. Este regalo sí lo abrí. ¿Cuál regalo está diciendo que me falta? Hola, Silvio, me saludas. Ah, soy Samuel. Hola, Samuel. Oye, pero no se ha cargado mi pistola. Ah, vale, ya se cargó. No la había visto, ¿eh? Estoy muy ciego. Puedes jugar a los bolos gratis. Ok. Tengo que agarrar ahora entonces esto. No, esto aquí. Déjame agarrar la insignia, cabrón. Se pone a recargar la linterna. Ahí está. Vale. ¿Qué dice? Tie up your hair. Ok. En el bosque de la China, la chinita se perdió. Como yo andaba perdido, nos encontramos los dos. ¡Freddy! ¡Mua, mua! Gracias. Tenemos que cargar a Freddy, chicos. Para, 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 para.
Pam, 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 para, pa, para, pa, pa. Tengo que ver dónde se recargará Freddy. No tenemos acceso a ninguna cámara ahorita. Pa, pa, pa. Ah, cantas como los dioses. Muchas gracias a toda la gente que está en el directo. ¡Los amo! Recuerden 20,000 likes si quieren más directos de Five Nights at Freddy's. Hola. ¿Aquí no puedo entrar? Vale, ¿dónde hay para cargar aquí? Mapa. Según esto hay una zona para cargar aquí adelante, a la derecha. Pero será el siguiente piso, ¿no? A ver. ¿Tenemos visión? ¿Aquí es donde estamos ahorita nosotros? De hecho, ahí estoy yo. ¿Está ahí arriba el centro de carga o está abajo? Porque estoy tratando de ver. Tengo visión como en lo alto. Creo que está abajo el centro de carga. Ojalá tengamos suerte y si esté debajo. Quiero usar a Alfredo. Aquí ya puede ver un animatrónico. Tengo que tener cuidado. Remember son dying is hey. Yes, father. XD. Me saludas, me llamo Mateo y a mi hermana Mariana. Hola, Mateo. Hola, Mariana. Hola, regalo que está aquí. Escucho a Freddy, pero no lo veo. Aquí no he estado nunca. Y qué mala pinta tiene esto. ¡Qué mala pinta tiene esto, bro! Y ahí está Freddy corriendo al fondo. ¿Y qué hay aquí? ¿No hay nada que agarrar aquí? Hay un robot ahí. Pues no. Creo que aquí no hay nada. Ahí veo una luz. Veo una luz ahí abajo. No sé si será un reflejo del juego, pero hay una luz ahí. Ese lugar está un poquito extraño. ¡Ah! ¡Cabrón! ¡Tranquilo! ¡Hay un regalo aquí! Tenemos que guardar el juego. He agarrado muchas cosas y se me va a olvidar todo lo que he agarrado. Ok. Supongo que tengo que ir por ahí. Pero me gustaría guardar el juego o cargar a Freddy antes. Acaba de hablar la Roxy. What the fuck, amigo. Hay un robot ahí. Oh. Oh. Pues hay una mochila aquí. Me la llevo. Y ese robot me da miedo. Es como que no se mueve ni nada. Está todo tieso. Como mi abuelito. Hay una habitación por ahí, quiero verla. A ver. Esto me lleva al mismo lugar. Vale, vámonos de aquí. Cruzaré por acá porque me da miedo ese robot de ahí. Vale, estamos bien, estamos bien. ¿Qué dice el chat? ¿Canta una de Cepillín? En la feria de Cepillín encontré una guitarra, tarara, la guitarra. Ya. Vale. Tengo que buscar un centro de guardado o... Es que a lo mejor ahí en el elevador me dejan un buen lugar, pero no me quiero arriesgar. Me gustaría guardar el juego y antes que nada también me gustaría cargar a Freddy. El problema es... Ah, mira, bueno, guardar el juego aquí, aquí puedo. Esto me tranquiliza porque ahora puedo arriesgarme a encontrar el centro de guardado. Que creo yo está arriba. ¿Dónde está Roxy? No la veo. Pinche Roxy, hueles a ovo. Yo le tengo miedo, si nomás le disparo y ya.
¿Y esto? ¿Y esto por qué está así? Huh. ¿Cómo cargas a Freddy? ¡Uy! ¿Cómo cargo a Freddy? Lo meto en una estación de carga. Así es como se carga a Freddy. Entonces, tenemos que ir ahorita a una estación de carga. No se ve complicado. O sea, con la pistola esta me siento confiado, me siento poderoso. Me siento gamer. Me siento muy gamer. Sin el mer, arre. Y ahí hay una estación de carga, creo. Hay un rayito ahí, supongo que es eso. ¿Tú me vas a molestar, güey? No, vale. Si un guardia me ve, me va a atacar esta Roxy. Oh. Bueno, igual no iba a entrar aquí. No puede ser, ¿no es una estación de carga? Esconderme. Ah, aquí hay una estación de carga, mira. Aquí va. ¡Freddy! ¡Freddy! ¡Freddy, hermoso! ¡Freddy! Venga hacia acá. Cabrón. Ahí está Freddy. Aquí se carga Freddy y nos vamos full pilas. Que bueno, podría bajarme para ahorrarle más a Freddy, ¿no? Pero es que... más por miedito. Ahí está Roxy, ya la acabo de ver. Me voy a bajar por acá. Acá enfrente. Aquí. Vente, Freddy. A todo gas, full gas. Corro, vuelo, me acelero para estar contigo. Puchi, puchi, pu. Fuego del amor, fuego del amor. Todo para estar junto a ti. Freddy. Hermoso, ven para acá. Guardar, sí. Ahí viene mi nene. Ahorita me mata. Vale, Freddy, guapo, hermoso. Vente para acá. Te vengas. Hola, Freddy. Vale, ok. Aquí estaba la cosa esta que se abrió. ¡Freddy! ¿Por qué lo escucho allá? ¿Qué le...? Güey, a veces no entiendo dónde se va Freddy. Es como que lo veo atrás de mí y digo, bueno, vente acá, Freddy. Y ahorita, por ejemplo, desapareció. ¿Vas a llegar por acá? Le diste la vuelta a todo el mapa para... Bueno. Ven. Ahí está. Me saludas a mí. Yo soy Carlos y a... Hola, mi hermano Carlos. Es Alegando. Hola, Alegando o Alejandro. Me encanta la música, güey. Wow. Me encanta que Freddy hace cosplay de mi papá siempre y desaparece, güey. Freddy. Freddy. Ah, vale, aquí está Freddy. Si había para cargar aquí, no mames. Y yo yéndome a arriesgar la vida. Supongo que en esas cosas me podré esconder, ¿no? Si tuviera que hacerlo. Tal vez. Menos mal, al para cargar ahí luego, luego. Fíjense que hay una bolsita aquí. También debería haber para guardar el juego, entonces, ¿no? No sé, al menos me relaja esto. Tener a Freddy me hace sentir bien. Es como una relajación, ¿saben? Ok, Freddy. Vámonos de aquí, Freddy. Freddy el animatódico. El animatódico. Vale, ¿eso se abre? Uy. Uy, esto está tétrico. Esto está tétrico. ¿Qué pasó por aquí? Esta cafetería está toda fea. ¿Por qué está todo horrible si se veía tan bonito todo? ¿Esto se abre? Como tu mamá. ¿No hay cosa para guardar el juego? Uy, escucha la voz de chica. Cargamos. Ve a los bolos si quieres matar a chica. Pues estamos yendo, ¿no? Igual lo tengo guardado por si la cago, no sé. Más o menos. ¿Qué es esto?
Ah, aquí es donde estaba Chica. Vale, sí, sí me acuerdo de esta zona. Ah, mira, aquí para guardar. A ver, vamos a hacer un guardado aquí, a ver si no la cago. A ver, guardar. Espacio nuevo, perfecto. Aquí es donde mataré a Chica porque la escucho, ¿no? No la veo, pero la escucho. Gracias por los 19 pesos. Tengo un problema y es que ¿a dónde estoy yendo, güey? ¿Me permites, bro? ¡Desgraciado! ¡Se me gasta la pila! Creo que no estoy yendo a donde debería de ir. Hay otro guardado aquí, no lo voy a usar. Aquí es donde bajamos con Freddy. Sí, aquí no tenemos que ir, bro. Aquí no tenemos que ir. Vamos a ver si alcanzo a devolverme. Si me alcanzo a devolver, cargo otra vez a Freddy porque ya se le está acabando la pila. Se la acaba muy rápido el desgraciado, güey. Por aquí no es. Por aquí sí. Creo que era detrás de esto, ¿no? Huevos. Vale, ahí es donde se carga Freddy. Ok. Estaba perdido. El regalo... No me digas cómo lo... No, no, no. Había un regalo, pero ya lo había abierto. Si es que estás pensando en el que yo había pensado. Ok. ¿Por dónde hay que ir? Son las 4:15. Yo creo que hay que ir para acá, ¿no? Porque aquí está como la cafetería que rara. El robot vuelta 360 para gastar en la pila Freddy. Sí, 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 literal. Vale, seguramente hay cosas ocultas por aquí, pero no quiero perder la pila de Freddy. Así que vamos a investigar mejor para allá. Ah, bueno. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Ahorita un robot me agarra, ¿no? Ahí está. ¿Esta puerta se abre? No. Ya tenemos que ir entonces si nada se abre. Mi no entender. Tampoco, no hay nada. Ah, mira, un regalo. Pues dije que no iba a explorar por regalos, pero la verdad es que este, pues, me agrada. Nada más que no me agarre el pinche robo. ¡Ah! Eso mismo iba a decir. ¡Ah! ¡Cabrón! ¡Yo iba con Freddy! ¡Yo iba con Freddy! Ok, odio ese robot. Odio mucho a Freddy. Digo, a Rika iba a decir. Odio al robot de seguridad y a Chica. Ok. Los odio mucho. Me cagué. A ver, no es justo. Eso es mucha trampa, bro. O sea, eso es mucha trampa del juego para no poder pasármelo. Yo iba por ese regalito y literal el robot me agarró mientras lo pillaba. Eso no es justo, es trampa. Voy a tratar de agarrarlo de nuevo. Es que literal tengo que agarrarlo justo cuando el robot se va entonces, güey. Vale, ya nos cargamos. Vamos para acá. Si era para acá. Hay que agarrar la bolsa del centro. ¿Ya no está? Ah, está aquí. Hay que agarrar esta bolsa. Creo que aquí ningún robot me jode, por lo tanto estamos bien. Y la otra bolsa es la jodida, ¿vale? Silvio, odia Chica, yo. Qué bueno que lo vas a desarmar. A ver... Este robot fue el que me troleó ahorita. O sea, literal tengo que esperar a que ese robot se aleje. Así. Por favor, que no me mire. Chica de oro. Oye, qué cool. No sé para qué servirán todos estos cosas, pero está chido. Murderpoy Gamer, Sebastián y Hernán Chuten, gracias por las donaciones, guapos. Ahora vámonos de aquí. Si es posible guardar, mejor.
Porque eso que tuvimos que hacer ahorita estuvo complicado. Vale, para guardar. Aquí no hay, pero sí hay cerca. Vamos a guardarlo mejor, ¿no? Dispararle. Ah, es verdad que el blaster lo tenemos. Pude haberle disparado al robot. Soy tonto. Perdónenme, soy tonto. Por cierto, el directo de hoy va a estar largo. Y si la gente de YouTube no quiere que termine en YouTube, deberían dejar su like, chicos. Si llegamos hoy a 20.000 likes, me harían más que feliz. Ya la escucho. Tiene que haber para guardar aquí o algo. Mira, ahí hay algo, pero no es para guardar, ¿verdad? ¿Ya podré usar esto? No puedo usar esto. Más largo me encanta. A ver, ¿podré subir por ahí o es por acá? Vamos a echarle un vistazo aquí. Oh. Vale, no tengo mucho tiempo para mirar. Necesito encontrar dónde puedo guardar. Uy, aquí hay algo. No me digas, aquí hay un... Encender generador. ¡Mua! ¡Preciosa! Ok, yo voy a devolverme a donde estaba antes. ¡Qué bueno que puedo usar a Freddy aquí todo el rato! ¡O la mayoría! ¡Ah! ¡Qué mal pedo que se me apareció ahí cuando encendí el generador, eh! Es como que ya lo sabe. Es como a lo mejor el juego... Si no hubiera traído a Freddy en ese momento, a lo mejor el juego me hubiera matado ahí. O me hubiera tratado de matar, ¿sabes? Hubiera tenido que correr de ella. Y eso no está cool, mi corazoncito. Vale. Esto es el elevador. ¿O no? Muchos ruidos. La lavandería. Aquí estuvimos con chica, ¿verdad? Hola. Por favor, no me agarres. Ahí está. El corazón de Silvio. ¡Ya, güey! Vale, estamos bien. Rápido, vámonos. No hay ningún lugar a donde ir aquí, ¿no? Si no me equivoco, aquí hay algo. No hay nada. ¿Qué? Acabo... ¿Por qué escucho? ¿Por qué chica se teletransporta hasta aquí? Está bugueadísimo el juego, bro. Tengo que llegar allá. Si se me acaba la pila de Freddy, prefiero morir, ¿eh? Ah, no, pero no lo hemos guardado. No, es que no puedo estar aquí. No puedo estar aquí. Chica se transporta como una perra loca. ¡Miren eso! Rápido, Freddy, llega donde puedas guardarlo. Si no, me suicido contigo, bro. Vale, espérate. ¿Era aquí? No. No, pero sí puedo volver a la zona de carga desde aquí. Ok. 2 de batería. Creo que vamos a morir. A la 1 de batería me mata, ¿no? ¡Sí se puede! ¡Recen! ¡Crucen los dedos! Estamos bien. Ok, no me cae bien, chica. Me está cayendo muy mal. Debo confesar. O sea, ¿qué es eso de que me vean los robots y se teletransporte chica de la nada, Eso no es justo. Eso no es justo, yo es justo. Mira, a ver, aparécete, cabrona. Ah, pues no me vio ese güey. Ve al compactador, ¿cuál compactador? Ah, ¿puedo entrar por ahí atrás? No. No sé dónde tengo que ir. Tendré que encender otro generador, tal vez. Aquí había uno, ¿verdad? ¿Qué hace ahí la culera? Hola.
Espérate, esto debe encender algo. ¿Y si sigo el cable? Ah, bueno. Ah. Mierda. Ah. No, espérate, que si va algo, si va a algún lugar. ¿Y aquí a dónde o qué? Oh, mira. Silvio, tienes que encender los generadores para matarla. Vale, debo encender generadores que debo encontrar, pero ya al menos ya tengo una idea y es seguir los cables. Vale, vamos a cargar otra vez a Freddy ahorita. Ok, supongo que por ahí puede haber algo, pero tenemos poca pila. Otra vez estamos en las mismas, hay que devolvernos. Y por aquí no va a haber nada, ¿no? Huevos. No, aquí no, aquí no. Ese salón no, ya sabemos lo que pasa en ese salón. Ok, tengo un problema. Vale, no. No tengo un problema. Aquí a la izquierda cargamos a Freddy, ¿no? ¿Derecha? ¿No? ¿Aquí? Es aquí, es aquí. Vale, nos cargamos. Y vamos a buscar el compactador, que creo que ya lo vimos. Esa cosa gigante que habíamos visto, ¿no? O sea que solo hay que buscar cables que conecten a esa cosa. ¿No? No sé, vamos a ver. Vale. No me quiero salir de Freddy, güey. Esto suena a compactador, ¿vale? Y aquí no hemos estado. Aquí hay unos baños. No, aquí sí hemos estado. Aquí es el de los robots feos, güey. Y aquí no hay para Freddy. Tienes que buscar algo que huela a pizza pa' que chica entre ahí o nunca entrar a XD. Ah. Oye, no sé si lo dice en broma, pero tienes toda la razón. Es muy inteligente. Le ponemos una pizza adentro. Ok. Pero no hay nada aquí para agarrar. Estoy un poquito perdido. Ah, mira, que allá arriba hay algo. Ok, vamos a cargarnos y vamos a ver qué hay allá arriba. Que allá arriba no hemos ido. También quiero cargarme porque quiero ver el mapa. Ok, a ver. Vale, veamos aquí. Misiones. Descubre cómo desarmarlas. Silvio, hoy es mi cumple, me saludas. Un saludito para Misaki, feliz cumpleaños. Vale, por acá. Busca al Montemistiri Mix y pon el compactador. ¿Qué es eso? No sé. Aquí no hay nada, es para esconderse. A ver, salsa. Ponle pilas Duracell a Freddy para que aguante más tiempo. Sí, ¿verdad? Deberíamos. Ah, los generadores tendremos que encenderlos primero, ¿no? Pero es que ya encendimos ese. Que conecta para acá. Al menos que hay otro cable. ¿Hay más generadores? Yo creo que nomás era ese generador, ¿eh? Sweet Mari 10. Muchas gracias por la donación. Aquí no puedo entrar. Sí, todos los generadores, ¿cuántos son? Digo, si alguien sabe. Estoy bien perdido, bro. Ahí va esta chica, ¿verdad? Sí, ahí está chica. A ver, por algo está chica ahí, ¿no? Uy, espérate, tengo poca pila. Hay que devolvernos. Hay que devolvernos. Hay que devolvernos a la puerta roja. Ah, bueno, por aquí también. Es que se me da miedo que se me acabe la pila, güey. Porque Freddy es lo que más me protege aquí. Los drops, ahorita voy. ¿Son tres generadores? Y ahora, y solo es uno. Dicen unas personas que solo es uno.
Otro dicen que son dos. Freddy parece y pone. Ay, güey, me bugué. Freddy parece que... Ah, parece iPhone, dices. Ok. Necesito su ayuda, chicos, porque ahorita estoy perdido. ¿Qué tengo que hacer, vale? Ah, ya me abren los mensajes. No dejen cantar en la navegación. Ajá. Vale, necesito su ayuda a la gente que sabe del juego. ¿Qué tengo que hacer ahora mismo? Salir de Freddy para encender el generador. Solo es un generador. ¿Está apagado el generador? Vea los bolos. ¿Tienes que quitar las garras al cocodrilo, el pico a chica? No sé cuántos generadores sean, pero parece que tienes que buscar otro generador. Hola, Silvio, me saludaría. Soy Sicarito. Hola, Sicarito. Quitar las garras al cocodrilo, el pico a chica, también las garras a Roxy, porfa, mira el mensaje. Buscar la salsa en los bolos. El chat de YouTube dice que vayan a los bolos. Activar los generadores. Vamos a echar un vistazo para generadores. Vamos a buscar otra vez generadores rápido. Mira, aquí está chica. Hola, mi amor. O sea, aquí hay un generador. ¿Será que hay otro generador por aquí? Es que no veo nada de generadores ni nada. Aquí tampoco veo ninguno. Me suena eso de los bolos, pero ¿dónde quedan los bolos? Porque este es el compactador, ¿no? Y se ve una cosa como que va a aplastar. Y no le veo ningún botón cerca. Aquí tampoco veo nada. Ajá, es que Freddy se le acaba la pinche pila, güey. Y aquí se buguea chica y aparece un montón de veces. Si no mal recuerdo, por aquí no me dejan pasar ahora. Miércoles. Se me va a acabar la pila, Freddy, ¿verdad? Se le va a acabar. Creo que no, creo que va a morir. Me tardé mucho buscando ahí. Oh. No te mueras, Freddy. No, no se va a morir. No se va a morir, sí llegamos. Ok, buscamos los bolos. Tienes que encender los generadores para encender la compactadora y ahí poner a chica. Tienes que hacer una pizza para meter a chica a la compactadora. Cuando se dice el generador, apareció que tienes que encender otro generador que está en alguna sala. Es que todo dicen de un generador, pero no sé dónde está. Y sí, sí tendría sentido que sea un generador extra. Pero no lo veo, chicos, perdón. Lo estoy buscando, de verdad. Me estoy esforzando, sé que soy muy tonto. ¿Hay más generadores en esta sala, no, verdad? Estoy dando todo de mí. Aquí. En el congelador. Ahí está el cable, pero ya encendimos ese. Creo que en la sala roja. ¿Cuál sala roja? Tal vez allá arriba. A ver. Cargamos a Freddy y buscamos allá arriba. Pobrecito, está chiquito. Sí, o sea, estoy inmenso. Del cocinero. Ahí haces la pizza. Pero eso lo hicimos hace mucho. Dejen al pobre se junta con Raptor. Es culpa de Raptor que sea así de baboso, chicos. Perdonen. Justo hoy me habló. A ver, Just Ping, muchas gracias por los 10 pesos. Ok. Creo que por aquí no hemos ido. Aquí. Bueno, sí hemos ido, pero a lo mejor hay algo que perdimos. Ah, bueno. Podemos guardar el juego una vez. Así mínimo todo lo que hemos agarrado se guarda. Se bugueó, dicen. No, yo lo veo bien. Vale, ahí. Silvia, guarda. Necesitas hacer una carnaham para chica. Una carnada para chica.
Ok, una carnada para chica. No hay nada aquí que pueda agarrar, ¿verdad? ¿No puedo hacer aquí otra pizza? La última vez aquí hicimos la pizza. A ver. No, ya no podemos hacer una pizza ahí. Lo de hacer una pizza no se puede, chicos. ¿Nos subimos? Se ve bien. Algunos dicen que se les trabó el stream. No me digan eso. ¡Súbete, Freddy! Ahí está. Vale. Les creeré lo de los bolos. O sea, casi todo el directo está diciendo ahora que los bolos. Aquí no era por donde tenemos que ir. Vale, están diciendo que en los bolos. ¿Les creemos a los bolos? ¿Les creemos a los que dicen que vayamos a los bolos? Porque dicen que generador y generador, pero es que no sé dónde y no veo ningún generador, güey. Digo, a lo mejor estoy muy cieguito, perdón. Chica se comió el robot. Ven, es que eso tiene más sentido. Tiene más sentido para mí eso. Vamos a ir a los bolos. Vamos a cargar a Freddy, vamos a salirnos por el elevador y vamos a los bolos, ¿no? Ahí está. Misiones. Descubre cómo desarmar a Chico o a Monty. Sí, 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 tiene que ser ahí. Tiene que ser ahí, tiene que ser ahí. Ok. Se trabó el stream. No me digan eso, güey. No me digan que se trabó. ¿Ya valió Penny? Creo que el stream en YouTube creo que se cayó a la miércoles, chat. ¿O no? ¿Se arregló? Voy a revisar mi canal de YouTube. Aguanten un segundo. Creo que sí se trabó, ¿eh? Vale, en YouTube sí se trabó, pero creo que ya se arregló. Creo que ya se arregló. Ah, pero qué sad, güey. No es mentira, es mentira. Sí se cayó. Vale, sí se me cayó el stream un poquito. Y se fue a la ñonga. O sea, creo que ya volvió a la normalidad, pero... pero chale, sí, sí se le bugueó un montón de personas. Es que si se traba el stream en bulla, se va a trabar en YouTube porque los comparto, chicos. Silvio, me dan ganas de decirle a mi amix Divo olvidarte, ya eres parte de mi pasado, ahogaré mis penas en este juguito XD, me saluda. Vale, vale, vamos a ir para acá. Creo que ya se acaba de arreglar el stream, pero sí se cayó un momento. Ay, qué tristeza, güey. Vale, aquí está el Bonnie Bowl, tiene que ser aquí. ¿What? ¿No puedo pasar por aquí? O lo puedo buguear. Ya 10 veces me trabó. Chale. Ok, pero creo que ya se arregló. Toda la gente está recargando. Chale, éramos un montón de personas. Fueron como 4.000 o 5.000 de golpe, ¿no? Porque se bugueó. Pero bueno, igual los quiero mucho. ¿Quién viene del internet de Latinoamérica? Te comprendo. Y pues sí, lo sufrimos a diario los latinos. No puedo hacer mucho. Silvio Hack. En realidad creo que sí, ¿eh? Porque creo que no podía pasar. Y usé lo de salirme de Freddy para que me empujara el juego ahí. Vale, aquí no hay nada. No hay nada aquí. Aquí para guardar, vamos a guardarlo aquí. Pero haremos un guardado nuevo porque a lo mejor se buguea el juego. Según yo no podíamos entrar aquí porque necesitamos un pase y... Y atravesé la pared invisible, no sé. Espacio nuevo, por si la cagué por completo, ahí está. ¿Tienes que ser tú la carnada? Pues ni idea. Hola. Vale, vamos a ver si hay algún lugar para recargar a Freddy aquí cerca. Mapa. No, parece que no. Así que aprovechemos a Freddy. Detrás de los bolos. Vale, por aquí. Freddy tiene poca pila. No podías pasar con Freddy. Ya no vengo aquí arriba, lo extraño. Aww.
Cosito. Me voy a salir de Freddy aquí, güey, porque no tengo pila. Hay mucho guardia de seguridad por aquí. Hay un regalo allá. Bueno, no es un regalo, es una cajita de estas. A ver. Perdón por los inconvenientes, chat, en el stream. Histman PQ1. Hay una máquina de Princess Quest por el edificio. Una máquina de arcade real. Ok. Silvio, la carnada tiene pizza basura y una carne. ¿Pizza basura y una carne? ¿Qué coño significa eso? Sí, mira. ¿Es una cabina en la que te tomas fotos? ¿O es un baño? ¿Qué es esto? Ah, es un cambiador, imagino. No sé. Ok. Me da risa que Freddy es tan tonto. Vale, hay mucho policía aquí. ¡Oh! ¡Ay, venía hacia mí! Freddy, no me meto en ti porque estoy ahorrando la pila. Me harás el favor de no querer que me meta en ti. Gracias. Tiraste, Freddy. Hola. Vale, estoy viendo que allá adelante hay un... Ay. ¿Voy a meter en ti rápido? ¿Extraña a Bonnie? Ah, ¿será eso? ¿Pero le puede disparar? Sí, podemos ir sin Freddy, pero no quiero. Vale, aquí no hay nada. Qué bonito Bonnie. Lo extraña su amigo Freddy. Vale, ya no tenemos casi nada de pila. Voy a bajarme aquí. ¿Y esa? ¿Y la arma? ¿Aquí tenemos el arma? Por si algo me ataca. Si algo me ataca, tenemos esto. El problema es, no hay ningún lugar para recargar a Freddy aquí. Y no encuentro dónde tengo que ir. Bueno, tenemos un guardado, ¿sabes? Tenemos un guardado cerca, así que... Ok. Está muy complicado pasar por ahí. Voy a ir a cruzar por acá mejor. Para los que saben del juego, ¿qué tengo que hacer? O sea, según el mensaje que habíamos leído, decía... ¿Dónde estaba? Aquí, lleven las unidades de Monty al almacén de helados detrás de los bolos. Detrás de los bolos. Ah, esto no funciona con esos robots. Perdí por acá. Hola. Estás muy bonita. Estás muy linda usted. ¿Puedo ir contigo? Está muy bonita ella. ¿O tú? Hola. Creo que no me ataquen. Ah, mira, que hay una puerta. A lo mejor es por aquí. ¿Te imaginas que podamos ver un poquito de Foxy aquí? ¿No, verdad? ¿Te imaginas que está Foxy aquí escondido? No, no podemos ver nada. Ah, ok. Voy a acercar. La cosa sí está fea, ¿eh? Ok. Para nada tenebroso este lugar. Hay un regalo ahí arriba. ¿Se cayó? No me digan que se cayó el stream. No, güey, otra vez. ¿Se cayó? ¿Volvió? ¿Qué ha pasado? A ver. Vale. Yo veo bien el stream. Creo que no se cayó, ¿eh? Se te traba varias veces. Ok. Chat. Chat, esto es importante que lo escuchen, ¿ok? Tanto para la gente de YouTube como para la gente de Bulla. Tal vez, y solo tal vez, mi internet se vaya a la mierda. ¿Ok? Tal vez mi internet se vaya a la caca. Así que tal vez... Tal vez no pueda continuar. Así que si quieren que continúe,
O sea, voy a seguir intentando ahorita, ¿no? Vamos a seguir en directo. Pero si por si las moscas quieren, dejen 20,000 likes en YouTube, ¿vale? Y les prometo que si no lo acabamos ahorita el juego hoy, lo acabamos en el próximo directo, que sería mañana, ¿ok? Porque se está cortando y no quiero que la experiencia esté fea para ustedes, ¿vale? Perdón si se laguea el juego. Bueno, no, es que se laguea más bien internet. Es mi internet que está de la mierda. Perdón por ser mexicano. Lo siento. Yo no decidí nacer aquí, chicos. Yo doy todo lo que puedo para poder traerles un stream bonito. Pero es que... es que internet, güey. O sea... a veces me pone muy triste ser latino, güey. O sea, orgullo latino y todo, pero... bro, a veces me pone muy triste ser latinoamericano y tener internet muy caca. Pero es lo que hay, ¿vale? Acabamos de agarrar el Monty no sé qué drink, ¿vale? Por si se cortó y no lo vieron... tenemos en el inventario ahora... ¿dónde está? Alimentos. Aquí tenemos el Fizzy Fast Monty Mystery Mix, ¿vale? Se escucha mal. No te vayas. No me digan que se escucha mal ahora. A ver, voy a escuchar el directo. Voy a escuchar el directo, ¿ok? O sea, orgullo latino y todo, pero... vale, ¿no? Sí se escucha bien. Bueno, yo lo escucho bien. ¿Qué dice el chat? Salúdame, salúdame. Hola, Shushua, no te preocupes. No, o sea, ¿todo bien? Pero si quieren la continuación, chicos, yo nada más les pido 20,000 likes. Dejen 20,000 likes aquí en YouTube, que igual sé que pueden. Y voy a tratar de dárselos en caso de que se caiga más el stream. Lo dejamos para mañana, ¿ok? Lo bueno es que ya tenemos el Fizzy Fash Fushy Fu Monty Mystery Drink. Y con eso creo que ya podemos atraer a chicas, según el juego. Y no sé qué hay por aquí. Yo también lo escucho bien, dicen. Ok. Vale, vale, vale. Porque sí hay mucho... ay, mira, que hay otra cajita. Sí está viendo mucho errorcito con el stream. ¿Se escuchó perfecto? ¿Ya perfecto? Esperemos que siga así. Monty de oro. ¡Ay, qué bonito! Ya agarramos a la Roxy de oro, por cierto. A ver, ropa, trofeos. Varios. Aquí están. Ok, tenemos... tenemos a Monty de oro. A chica de oro. ¿Qué es esto? Peluche de Nightmare. ¡Ah, era Nightmare el muñeco! Ah, drops, es verdad, como se cortó. No, los drops ya los puse, ok. Salimos de aquí. Ok, todo bien. Tengo un poquito de miedo. Y esos robots no les pasa nada. Pero bueno, da igual. Tenemos que entrar por ahí. Vale, vamos bien. Vamos bien, vamos bien. Vamos a guardar el juego. ¿Se cayó? No me jodas que se cayó otra vez, güey. No. ¿Me están troleando o si se cayó otra vez? Vale. Me están troleando si se cayó otra vez. Yo estoy viendo el stream de Bully ahorita bien. Pero si se cayó, sí les creo también. Tengo miedo. Ok. Foxy, digo Freddy. Ay, bueno, tú ven cuando tú quieras, cabrón. Vale. Vale, vamos bien. Vamos bien, vamos bien. Voy a revisar si se cayó o no. Sí se cayó por un segundo, güey. Sí se cayó un segundo y... ay, Dios mío, odio mi vida. Vale, gracias por los 10 pesos, Marineco. Ah. Chale. Si todavía sigue mal, pues podríamos posponerlo para mañana, ¿eh? Si se pone muy mal, lo posponemos para mañana. Vale, voy a checar algo. Hoy es 23, ¿no? Me está marcando Flex. Hola. Hola, amigo. Estoy en stream. ¿Por qué? ¿Querías jugar o qué? Ya. Yeah. Ok. Ok. ¿Qué haces? Ok. Amigo, ¿qué haces? Saluda al chat. ¿Qué? Que saludes al chat. Hello.
Bueno. Te puse en altavoz solo para que les digas hola, amigo. Pero no me puedes ahí. Vamos a insultar ahí varias palabras bañables. Ok. No, ya te quito el altavoz. ¿Querías jugar o qué pedo? No, termino stream, los mando a la mierda a ellos, ¿cierto? ¡No, no, que por culpa de Flex nos vamos! Para ¿cierto? Matar a chicas si ya prendiste todos los generadores es cerca de esa cosa que aplasta. No sé cómo se llama, hay un botón. Es drama, ¿eh? O sea, si quería jugar Flex conmigo, pero está bien, o sea, voy a seguir con eso. Entonces, si vuelve a caer, yo creo que sí voy a salirme y mañana lo continuaremos. Pero quiero ver 20,000 likes en YouTube, ¿vale, chicos? Para inspirarme mucho. Quiero ver el mensaje de voz que mandaron ahorita, me dijo algo importante del juego. Y no alcancé a ver, a escuchar, perdón, porque no los veo, no lo veo. No alcancé a escuchar lo que dijo y quiero ver si alcanzo a ver el bot diciéndolo, pero creo que ya lo perdí. Ah, si pueden que repitan su mensaje. Vale, Minichilio, gracias por la donación. Vamos a ver. Está volviendo Freddy con nosotros, por eso vibra, ¿no? Está bien, patrón. Flex quería jugar conmigo, pero al rato. Pinche juego, ¿cómo se mueve? Hola. ¡Vean! ¡No puedo salir de aquí! ¿What? Corre. Vale, no sé qué pasó. ¡Oh! Olin y Silvio, te quiero. Saludame, porfa. Me llamo Amanda Ugu. ¡Hola, Amanda Ugu! ¿Cómo estás? Vale, necesito ir a una estación de carga rápido. Por ahí sigue este Monty y Roxy, me imagino, ¿no? Ahí abajo. Ahí va algo caminando, creo que es... Es Roxy seguro, ¿no? Sí, es Roxy. Okay, ¿y Freddy? Ahí está Freddy, ok. Ya me dijo Flex que me va a copiar y también va a streamear Friday Night at Freddy's alguno de estos días. Así que esténse preparados. No. ¿Hasta dónde llega? Ok. Tenemos que pasar a estos guardias. Me gustaría hacerlo con Freddy. Corre. Vale, vamos bien. ¿Dónde estaba la estación de carga? Estaba abajo, ¿no? Ahí está Freddy. Creo que estaba aquí abajo. Estaba aquí, ¿no? Aquí. ¡Uh! ¡Qué felicidad es tener a Freddy así! En cuatro, ¿a qué? No, qué felicidad es tener a Freddy simplemente, ¿vale? O sea, estar así listo con Freddycito. Vale, los drops en bulla ya se los puse de nuevo. Esperemos no se vuelva a caer el directo, chicos, porque me van a dar ganas de chillar. Vale, quiero guardar el juego ahorita que tengo a Freddy aquí afuera, así que a ver. Dijo que para matar a chicas y ya prendiste todos los generadores cerca de esa cosa que aplasta. No sé cómo se llama. Hay un botón. Pues ya encendimos los generadores, ¿no? Ahora tenemos que volver a donde estábamos antes y no me acuerdo dónde era. Sinceramente. ¿Dónde? ¿Cómo llegamos a donde está? Ah, vale, era una cosa que se bajaba, como un subsuelo. ¡Ey, Jocelyn y Ale Baby! Muchas gracias por la donación. ¿Cómo estás, Jocelyn? Hace tiempo no te veía por aquí. Vale, hay que bajar, ¿no? Bajamos, nos bajamos los calzones. Okay. Bajamos y creo que es allá. Por el restaurante del... El Salad Fresh. Salad y slides. Hasta el final del juego debes elegir entre 7 finales. No, uy, vale, vale. Ya estaba a punto de mutearme. Para no escuchar. Pensé que me iba a spoilear. Mire, Chile, muchas gracias por los 10 pesos. Todas las donaciones, ya saben, chat, van para un regalo de Navidad para Flex. Arre. Vengo de YouTube, un saludo a toda la gente. A todas las personas que están en directo de Bulla y en el de YouTube, muchas gracias. Vale, vamos a watchar. Vamos a watchar. ¿Cuántos likes vamos en YouTube? Somos 18,000, chat. Están muy cerca de los 20,000. Si llegan a los 20,000, ya saben que me hacen muy, muy, muy feliz. Ay, se me bugueó esto. Ahí está.
llegan a los 20,000 van a ser muy feliz y aseguran que bueno, si sigue cayendo el stream, les voy a hacer una tercera parte mañana, ¿ok? Por si cualquier cosa, pues ya saben. Regalar un disfraz de conejo. ¿Le podríamos regalar una ropa sexy a Flex? A ver si se la pone. Espérate, no bajamos. Tenemos que ir aquí. Hola, Freddy. I am your friend. Pobrecito el Freddy. Hola Silvio, es mi primer mensaje de voz. Si le pones las cosas de los tres animatrónicos y sales por el muelle, es el fina original. Qué bien que no entendí nada. Vale, listo. Cargamos a Freddy. Y en teoría ya tenemos la cosa que hace a Chica que venga, ¿no? O sea, no sé. Ahora la misión que dice. Usa Monty Mystery Mix en el compactador de la cocina. Perfecto. Vale, eso está muy bien. Espérate que... ¿Cuántos likes somos en YouTube? 18,700, chat. Gracias a Le Baby por los 10 pesos. Estamos muy cerca de los 20,000 likes. Ahí les encargo, chicos de YouTube. Y gente de Bulla, si quieren echar su like también, pues son bienvenidos. Bienvenidos. Me hace muy feliz cuando veo muchos likes ahí en el canal, chicos. Vale, aquí está Chica. Vamos a poner el Monty Mystery Mix. Deberíamos guardar el juego. Bueno, sí lo guardamos. Vale, ya lo pusimos. Ahora la misión, ¿cuál es? Solo hay que traer a Chica al Monty Mystery Mix. ¿Eso es todo? ¡Ani-chan! Yo creo que sí. Muchas gracias a Lucard. A Lucard. ¿Es tu primera donación, a Lucard? Muchas gracias por la caja, bro. A ver, puedo traer a Chica con un robot. Pero no la quiero cagar. Ahora haz la pizza. Creo que no hay que hacer la pizza, ¿vale? Porque la pizza ya no se puede hacer. Dicen que enciende el generador, pero... Ya no hay generadores. Dale al botón. ¿Cuál botón? ¿Cuál botón? Mis últimos pesos. Muchas gracias, Ale Baby. Muchas gracias. Un abrazote. Gracias por donarme. Vale, me están diciendo que pique un botón, pero yo no vi ningún botón, a ver. A lo mejor sí hay un botón y pues yo no lo vi. A ver, aquí adentro, botón no hay. Aquí tampoco hay botón. ¿De qué botón hablan? Presiona el botón y Chica entrará al compactado. ¿Respuesta? No entiendo cuál botón están diciendo. El botón de la cocina. Al frente. Ahorita busco. Gracias por la donación, Mini Chilvio. Un abrazo. Dicen que hay un botón en la cocina. Un botón en la cocina. ¿Este botón? I need something to lure Chica into the trash compactor. Algo para llevar a Chica al compactador. Pero si ya pusimos el Monty Mystery Mix. Atrás de ti. Vamos a recargar a Freddy y pensar. No se ha caído el stream, ¿verdad? ¿Va a revisar? No, no se ha caído. La única manera de saber si no se cayó es por si checo los drops. Hora de Pajermon. ¿Por ahí está Spermon? Si ahí está Spermon, un saludo, bro. Spermon creo que va a hacer un video de este juego. Así que no sé. Él es muy fan de Five Nights at Freddy's más que yo. Así que no estaría mal. Tengo que hacer una pizza, dicen. Aquí está Chica. Pero es que lo de hacer una pizza lo veo imposible. ¿O no? Igual y si tenemos que hacer la pizza, ¿eh?
I need something to lure Chica into the trash compactor. ¿No se supone que esto ya había traído a Chica? Ok, si no mal recuerdo, para hacer la pizza, es que te la hacen los robots y no tenemos la masa. Meat. Salte de Freddy. ¡Qué miedo, huevos! No. En serio tengo que traer a Freddy. Ok, podemos hacer algo. Puedo guardar el juego. Vale, vale, vale. Seguramente la caguemos. Lo de la chica ya no, porque chica se comió. Yo creo que tenemos que atraerla. La vamos a llevar nosotros. Para no cagarla, voy a guardar el juego, que cerca de aquí había un guardado, si no mal recuerdo. Por aquí. Acá estaba la cocina. Más al frente. Hola, chica. Izquierda. Aquí debe haber para guardar el juego. Aquí. No, no estaba ahí. Entonces el coso para guardar el juego estaba arriba. Ok, la cagué. Está allá arriba, sí. Ok. Ok. No pasa nada, no pasa nada. Tienes que atraerla con una pizza. No, por algo conseguimos el Monty Puchipu Mix. Aquí puedo guardar el juego. Porque seguramente hay que atraerla a nosotros. Voy a dejarme atrapar por un robot, no sé. Un espacio nuevo. Ok. Soy listo. Ah, espérate. Vamos a revisar si nos deja pedir una pizza. Pero según yo, el robot de la pizza ya no existe. Order. No, ya no me deja. Ok. ¿Y las misiones? Ya no me sale ninguna misión ahí. Solo me dice cómo desarmar. Energía, enciende el generador de compactador. Ya está hecho. Descubre cómo desarmar a Monty. Esto ya no lo vamos a hacer, creo. Pues sí, creo que sí. Solo queda meter a Chica ahí. Ok, todos dicen que haga la pizza. Es una pizza pesado. Es que no puedo, no tengo la masa. No sé, voy a traer a Chica. Seguro me va a matar. Pero ya guardamos el juego. ¿Dónde estaba el compactador? Aquí. ¡Atácame! No es cierto, no es cierto. ¡Ah! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡No se había colocado el Monty Mix! ¡Anichan! ¡Adiós, chica! ¡Alucard, la exploración! ¿Lo presionamos? ¡Ojo! ¡A la madre! ¡Ay, güey! ¡Qué pedo! ¡Sácate a la ñonga! ¡Oh! ¡Eso lo utilicé de mi...! ¡Los ojos se le salieron, bro! ¡Uy! Ya valimos. ¿Freddy me va a salvar? El pico de chica. ¡Oh, la madre, güey! ¡Esto está para miniatura! ¿Cómo tomo un screenshot? Si puedo quitar con... Si pudiera quitar la pistola, esto queda para mini. Oh, espérate, si puedo. Cuando cambio de objeto... No, espérense, chat, esto está para miniatura. Visión de youtuber, visión de youtuber. ¡A perro! Vamos a tomar otra foto por aquí así. Solo tengo que lograr buguear esto para quitar la linterna con el símbolo.
ya sabe, tomar aquí un par de fotitos al estilo Vegetita, que él tomaba las miniaturas así. ¡Uf! ¡Uf! ¡Buenarda! ¡Buena! ¡Para la miniatura de mañana! ¡Para la mini de mañana, chicos! ¿Ok? ¡Eres lo máximo, Silvio! ¡Mente de YouTube, chicos! ¡Mente de YouTube! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Qué perro asco, amigo! Si hay algo que más me da asco es la mamá de Fle... ¡Ah! ¿Qué le pasaba? No. Iba a decir la mamá de Fle, pero era broma. Amigo, ¿qué pedo con las cucarachas, amigo? Con las chochorachas. ¡Qué asco, amigo! Bueno, pajita. Para ustedes, chica, para mí, mi primera paja. Eso fue genial. A ver, la verdad es que la foto quedó chida. Incluso creo que le puedo tomar otro ángulo por aquí. Ah, pero es que si me agacho sale el símbolo. Igual está buena. Hola Silvio, este es mi primer mensaje de voz. Me saludas, me llamo Fettuccini. Me gusta tu nombre, un saludo Fettuccini. A ver si no me la copia algún youtuber. Si ven alguna miniatura así, es que me la copiaron. En que yo creo... Por si las moscas, me gusta tomar siempre muchos ángulos de las fotos, ¿sabes? ¿Qué es eso verde que me sale ahí? Hay algo verde que me sale ahí, ¿eh? Una cosa verde, no sé qué es. Bueno, da igual. Pero se ve súper cool. No sé ustedes, pero a mí me encantó. A mí me encantó esta foto. Y de hecho, voy a tomarle una más. Así, ¿ok? Está bien, yo creo que no se necesita mucho. Agarrado a chica, ¿se cortó? No me digas eso. No puede ser que se cortó, chico. No puede ser, sí se cortó. No puede ser, se cortó. Ey, qué guapo. Se cortó. Ah, se cortó el stream, bro, otra vez. Ah, qué mala suerte, güey. Pero al menos tenemos unas fotitos bien fachísimas. Ah, mira, aquí hay para guardar. Yo creo que vamos a tener que dejar el stream para mañana, Mañana podríamos terminar. Mañana podrán estar ustedes si hago el stream mañana. O sea, no se los haré en la tarde. Se los haría como a las 3 p.m. el stream. ¿Vale? O igual y se los hago más temprano. Es que no sé cuántos van a estar mañana, porque mañana va a ser la cena de Navidad. Entonces, no se los haré muy noche para que estén con su familia. Vamos a guardar el juego por si las moscas. Juego un poquito más, please. ¿Qué onda, Frog? Oye, pues está muy chido esto, Creo que estamos llegando a una parte muy chida del juego. Está muy rica. Ok, esperemos que no se vuelva a trabajar, pero es que... Se ve que estamos en una parte muy chida del juego, Acabamos de matar a Chica. No sé si ahora sí sigue matar a... A Monty. Estaría cool que ahora matemos a Monty, ¿no? A ver qué dice las misiones. Usa Monty, enciende los generadores 0 de 3. En la alcantarilla. Ay, ojalá no me persiga alguien. Este es uno de los 7 finales. Pues sí tiene sentido, porque decidimos matar a Chica primero que a Monty, ¿no? A lo mejor ya no podemos matar a Monty. O a lo mejor sí, pero después. Ahora tenemos otras opciones. Vale, solo para asegurarme. Seguramente hay algún regalo escondido, ¿no? O algo así. ¿No? No, no hay nada. ¿No hay nadita? ¿Cómo no van a esconder un regalo por aquí? Yo siendo un creador del juego hubiera escondido un regalo, bro. Esta es como una zona muy buena para esconder. Vale, a ver. Tenemos que ir por acá. No se ve nada, es porque está muy oscuro. ¿Ya sacaste la caja de voz de chicas? Sí. Está todo muy oscuro.
¡Oli! Mira, aquí hay que recargar la de esta. ¿Cuántos likes hay en YouTube, chicos? ¡19,000! Dios, y se me cierra esto. ¡19,500 likes, chicos! Estamos a nada de los 20,000. Uriel y Grisel, gracias por los 9 pesos. Bueno, por Uriel por 10 y Grisel por 9. Estamos a nada de los 20,000 likes, chicos. Dejen su like. 20,000 likes y les aseguro que mañana terminaremos el juego. Bueno, no que lo terminaremos, pero sí que les haré la siguiente parte del directo, ¿vale? Porque sí, está complicado, está complicado. Está complicado porque no hemos no creo que hemos avanzado tanto, ¿no? Oye, se me bugueó la barrita de abajo porque veo como la barra verde esa. ¿Ven? Ahora hay dos. Hay dos barras verdes ahí en mi pantalla. A ver, aprovechando que lo podemos buguear, vamos a salir y vamos a volver a entrar. Dejamos Silvio, ya somos 20,000 o cuánto falta. Luego un rato más, please, sí quiero, pero se está cayendo el stream varias veces y eso me pone triste. O sea, me pone triste no traerles el contenido de calidad que se merecen. Abriendo la boca para saborear. No le hace el chat, tan que spoilean. No te preocupes, soy tan tonto que no me creo los spoilers. O sea, yo veo algo y no entiendo. Pero a ver, aquí hay algo que no puedo presionar. Hay una entrada ahí rara. ¿Aquí no puedo bajar? No. Mira YouTube, ¿cuántos likes hay? ¿Cuántos likes hay? 20,079 likes. Muchas gracias, chat. Muchísimas gracias. Oh, los amo mucho. Mucho, mucho. Y sí tenemos los picos. O sea, inventario. Tenemos el pico de chica, ¿no? Varios debe estar. Aquí está el pico, sí. Pico de chica y aquí está su caja de voz. Alguien está diciendo si voy a echarme todos los finales. Hola, América. Espero tengan una feliz Navidad y disfruten este día con sus seres queridos, corazón brillante. Alguien preguntó si me voy a jugar todos los finales del juego. La verdad es que no creo, pero si dejan muchos likes y muchas fogatitas, mucho apoyo, pues a lo mejor lo intentamos. A lo mejor tratamos de jugarnos a lo mejor algunos otros finales. No sé, no todos, pero tal vez unos dos, unos tres, no sé. Si apoyan mucho, claro. Uf. Pero sí debo decirles, chat, que estoy a punto de terminar stream porque se está cayendo mucho y no me gusta que se caiga mucho. Ok, todo bien. ¡Oh, mira! ¡Oh, esto estaba en el trailer! ¡Esta cosa estaba en el trailer! ¡Oye, qué cool está! Ok, le voy a escribir algo a Flex. Un segundo. A ver si me contesta. Para miniatura. Este casi está para miniatura, pero es que no me deja acercarme mucho para tomarla. Bueno. Bueno. Bueno, es que soy experto en cagarla, güey. Soy muy experto en cagar. Dios. Soy. Ahí está. Esta casi está para miniatura, pero es que está muy oscuro. Y no tiene cuerpo, solo está la cabeza. Vale, a ver. No me causa buena espina esto. Sí, le salúdame, porfa. Estaba para miniatura, pero F. Pues ustedes creen que está para miniatura, dénsela a alguien. Pero yo ya tengo la de chica, güey. La de chica estaba súper chida. Y bueno, esta me buguea mucho, pero ahí dejo el frame, lo guardo. Por si algún día alguien cree que sirva, pues ahí está. No me deja salir esto.
Ok, no confío en esta zona, no se ve buena. ¡Escóndete! ¡Hay cámaras aquí! ¡Duda real! ¿What the fuck? ¿Qué lugar es este? Y pues sí, hay cámaras. Vale. Ahí está. Vale, me está comentando Flex, chicos, ojo, que planea hacer directo de Five Nights at Freddy's más tarde, o sea, hoy. O sea, a lo mejor cuando él inicie, los mande con él. Y nosotros no creo que él termine el juego hoy, entonces yo creo que los mandaré a ver su directo y así, ¿vale? Hay cámaras en todos lados. Ok, eso lo digo porque Flex va a hacer directo más tardecito. Yo les aviso igual. Y cuando él lo haga, a lo mejor los puedo mandar y así yo reparo mi internet. Y mañana podemos continuar el directo, ¿ok? Igual voy a avanzar hasta que Flex haga su directo. Vamos a ver, esta cámara, tenemos un robot ahí. Esta cámara es la misma de esta habitación. Curioso que en todas las habitaciones hay cámaras, ¿no creen? Bueno, en casi todas. Ahí estamos nosotros, Fachita. Me da risa porque nos vemos muy mensos, ¿sabes? Tenemos cara de babosos. Y no solo en el juego. Ok, pues parece que no pasó nada. ¡Ey, espérate! Freddy, me sale aquí en el mapa. ¿Puedo llamarlo? ¡Freddy! ¡Ay, qué es esto! No me gusta este lugar. ¡Freddy! Freddy no me contesta, bro. ¿Por qué hay aquí unas botitas, unas máscaras, un peluche de chica? No quiero que se me acabe la pila de la linterna, güey. Se me acabaría. Yo me tengo que dormir temprano. Mañana, miren, si terminamos directo ahorita, como ya llegaron a los 20.000 likes, que si quieren pueden llegar a los 21.000, que ya les faltan 500 nada más, me harían demasiado feliz, me harían súper mega feliz. Porque en el anterior directo creo que terminamos con 21.000 likes igual, el anterior. O sea, podemos romper récord hoy, ¿eh? Otra vez podemos romper récord hoy. Eso que se ha caído el directo varias veces. Pero, igual, como les digo, como están dejando muchos likes, yo creo que mañana vamos a terminar el juego o vamos a continuarlo desde donde lo estemos dejando ahorita. Y se los haría temprano, ojo, para que puedan pasar Navidad con sus familias, porque muchos van a cenar con su familia, me imagino. Entonces yo creo que se los haría tempranito. Si se puede a las 2, pues a las 2. Si se puede a la 1, pues a la 1. ¿Saben? Se los haría muy temprano el stream, tratando de que todos puedan verlo. O la mayoría, porque muchos en la noche, desde la tarde-noche van a estar ahí con su familia. Entonces, distracción. Uy, eso no me gusta. Ok, ¿hay para recargar la linterna aquí? ¡Oh! ¡Oh! Este sí está para miniatura, pero no. O sea, es que está muy volteado. Si estuviera inclinado hacia mí, podría usarlo de miniatura. Y le tapa el cable el ojo y me gusta el ojo, así que no. Vale, aquí hay un generador que seguro tenemos que encender. ¿No hay más generadores por aquí cerca? Voy a ver hacia dónde apunta el generador. Silvio, eres el mejor, eres súper considerado y bueno con nosotros. ¡Ay! ¡Qué bonito! No me sonrojen, no me sonrojen. Un momento, qué raro se ve el techo, ¿no? ¡Ay, qué lagazo! ¿Es madera o son barrotes de metal? ¿Son barrotes de metal? ¿Qué pedo? No tiene sentido esto. Ok. Vale, B3. Estaba viendo si no había un generador aquí de rápido por si tenía que apretarlo, pero está bien. Vale, a ver, voy a encenderlo y voy a esconderme. ¿Hay ruidos aquí? ¡Ojo! Mira, ahí está chica. What the fuck con chica. What the fuck con chica. Amigo, ahora habla raro. Adiós, Silvio, me tengo que ir. Y cuídate y que pases una feliz Navidad, cara sonriente. Alucard, bienvenido a los miembros del canal, bro. Un abrazo. Bro, yo creí que ya estaba muerta. Le voy a tener que... What the fuck, ahora da más miedo, Nosotros estamos escondidos en esta cámara. Ahí está el muñeco, ahí estamos nosotros.
chica está. La cámara está muy larga. Ah, ya está chica, vale, vamos a salir. Chica. Silvio, Flex va a ser 24 horas, no creo durar tanto. ¿Me recomiendas algo para no dormirme? ¡No! Yo le disparé, no puede venir si vino. ¡Hola! Ah, bueno, no. ¿The fuck? Ok. Ok, todavía me queda para unirme. ¿Alguien preguntó algo de Flex? Y no pude ver qué era. Porque estaba concentrado. Live Gamer dijo: hola, Silvio, Flex va a ser 24 horas. No creo durar tanto. No, Flex no va a ser 24 horas. Flex me dijo que va a ser directo en un rato. Y que va a terminar por ahí de las 10 p.m. Entonces, yo creo que lo va a hacer ahorita y van a ser como 3 horas máximo. Mierda. Ahora tengo que ir, bro. Ah, a lo mejor solo encender ese generador y ya. Nunca confíen en las tablas. O sea, mi ex. ¿Arregué? Ok, ¿estamos bien? ¿Cómo se llamaba el... ¿Cómo se llamaba la marioneta esta? El animatrónico que parece marioneta. Como puppet, pero que da miedo. Nightmare se llama, ¿no? Creo que sí. Ok, creo que ya perdimos a chica. Ok. Hay para guardar aquí, lo cual me hace sentir bien y mal. Porque siempre que hay un guardado, es porque algo peligroso va a pasar. ¿Ok? Eso es malo. Vale, guardamos. Uf. Fíjate que tengo como ganas de hacer pipí, güey. Miedo. Flex no ha iniciado directo, así que todo está bien. O sea, yo les dije lo de Flex porque los voy a mandar con él para que vean su directo. ¿Ok, chicos? Es que yo los quiero mucho. Se llama Nightmare Puppet. Night Marionette. ¿Marionette? ¿O Night Marionette? ¿O Nightmare Puppet? Hola, Silvio. Eres como un hermano mayor para todos nosotros. ¿Y soy como un hermano mayor para todos ustedes? ¡Qué cool! Entonces, todos ustedes me tienen que decir... ¡Nicha! ¡Nicha! A ver, díganme. ¿Arregué? Si yo fuera su hermano mayor, sí, ¿no? Todos tienen que decirme Nichan. ¡Qué rico! Digo, ¡qué cool! ¿Puedo tirarme allá abajo? Mi instinto me dice que sí, pero que es mala idea. Pero también estoy viendo un cable ahí. Ah, vale, no creo que... Ha de ser el generador y ya está. Hola. El ruido de cuando chicas te mira es horrible. Vale, voy a poner los drops un segundo. Todos están poniendo Nichan en el chat. Muchas gracias, me suben el ánimo, me suben el... A lo mejor sí terminamos el juego hoy, no sé. ¿Cuántos likes van en YouTube? Quiero romper récord, chat. Vamos, casi 21,000. Faltan como 40 likes para los 21,000. Ya los quiero ver, chicos, con sus 21,000 likes. Ven para acá, desgraciada.
no vengas. Mejor aún. Vale, ni me persiguió, bro. Vamos a abrir eso y vamos a guardarlo. No soy tonto, güey. Me ponen aquí un punto de guardado. Yo aprovecho, como tu mamá. Oni guión bajo chan XD. Oni guión bajo chan es guión chan, no guión bajo. Oni chan, todos viéndome Oni chan. Ay, qué bonitos, qué bonitos. No me sonrojen, no me sonrojen. ¿Cuántos likes, chat? ¿Cuántos likes? ¿Cuántos somos? Preciosos. ¡Ah, perro! ¡21,195! Muchas gracias, muchas. ¡Ay, se bugueó esto! ¡Muchas gracias! ¡Los amo! Son lo mejor que me puede haber pasado. ¡Mua! Vale, abrimos esta puerta, ¿no? Lo bueno es que la pistola me da algo de luz. Muy poquita luz, en realidad. O sea, ¿podría poner esta luz? Ah, mira, aquí hay otro guardado. ¿Qué pedo? Onichan, Onichan, muchas gracias. Muchas gracias. Severísimo, lo sé. A ver. ¡Oh! Onichan. No mames. Bro, me volteó a ver y tiene la cara de Puppet. Ok, ese sí me da miedo. Tienen la cara diferente esos robots. Tienen la cara de Nightmare. Freddy está hasta allá, güey. Ok, nosotros queremos entrar por aquí. Él me miró ahí. Va a irse y puedo esconderme ahí enfrente, ¿no? Ok. Onichan. Army Forever, un saludo, bienvenido a los miembros del canal. Vale, ahí estamos nosotros. De hecho, ahí se ve nuestra linterna. Él va a dar la vuelta y salimos. Ahí está. Mini Chilo, gracias por los 20 pesos. Onichas, me llamo Manuel Milán. Hola, Manuel Milán, ¿cómo estás? Un saludo. Vale, nosotros estamos... allá atrás, ¿no? Creo que todavía no llego a esta parte de la cámara. Onichan, méteme el nepe. Ok, no era de tu video de la voz Kids XD. Ok, América. Un saludo. Vale, nosotros estamos ahí. De hecho, estamos ahí, me veo. Ok, tenemos ese robot acá enfrente, que es ese que está girando, ¿no? Ok, ahí está más cerca de nosotros, creo. Ok, déjenlo cruzar más. Ahora. Vale, ahora estamos en esa cosa de adentro. Solo hay que salir por allá. Me voy a esconder en esa máquina de helados. Vale, ahora tenemos acceso hacia allá. Pero ya estoy viendo que hay un robot aquí. Tenemos una cosa de ropa para escondernos luego aquí enfrente. Que creo que la voy a aprovechar. Onichan, ñañaña, y que sepas que eres mi youtuber favorito. Onichan, ñañaña. Vale, ahí estamos nosotros. No sé dónde tengo que ir, pero ahí hay un generador. Ahí está chica, de la nada se apareció. Típico. Típica asquerosa, huele a patas. Allá estamos nosotros cerca del robot. Chica está toda jodida ahí. Uy, ahí estamos nosotros. Hola. ¿Por qué viene Manny? Yo estaba viendo para atrás por si venía chica. Oh, la madre.
Diría que esto es para miniatura, pero tiene muchísimas caras. Mira, aquí hay mensajes. Wow. Quiero leer todos los mensajes. ¡Hey! ¿Alguien dibujó un pene? A ver, ojito. Está un poquito para miniatura, le voy a tomar foto. Quiero guardar el juego. ¡Ah, no mames! Esto casi está para miniatura. Ok, agarramos esto. Cartel viejo. ¡Eh, un momento! ¡Este es Balloon Boy! ¡Y esta es la Sister! Like si quieren que juguemos el FNAF Sister Location. Esta no sé quién es. Ni este, ni este. Pero este sí es una referencia a Balloon Boy. Mira la ropita y el gorrito, ¿sabes? El que dice, ¡hi! ¿Hay algo aquí? ¿Casualidad? Ah, mira. Ah, vale, es la tapa del regalo. Ok, no, no hay nada. Si tuviera mejor iluminación esta zona, podría ser miniatura, pero no. Vamos a ver. Oh, ya sé, la señora de morado es el hombre de morado, ah, cierto. ¿Es referencia a la familia Afton? Wow, tengo que verme un video entero de toda la historia de Five Nights at Freddy's porque se ve que es buenarda. O sea, se ve que está larguísima, pero se ve que está buenarda. Es que los juegos de Five Nights at Freddy's... esta parte es donde ya hemos estado aquí. Allá está la cocina. Aquí es donde quería acceder hace mucho yo. Para guardar mi juego. Se ve que está muy larga la historia de Five Nights at Freddy's. Y los juegos de Five Nights at Freddy's en los que tienes que ver las cámaras y toda esa onda. Esos me dan mucho miedo, pero es un miedo en plan... Que no lo disfruto, porque es como que todo el rato ves nomás imágenes, ves cámaras, cámaras, cámaras. Me gustan ese tipo de juegos donde puedo moverme. Donde puedo moverme así libre, una linterna. Está más chido, me gusta más. Silvio, los que están ahí son Bayora, Circus Baby, Ennard, Balloon Boy, Cara Sonriente. A ver, Valora, Circus Baby, Ennard y Balloon Boy. ¿Quién es Circus Baby? ¿Es la chica? Mini Chilvio, otra vez donaste con el mismo mensaje. Bueno, Nichan, me llamo Emanuel Millán Fuente. Un saludo. Pero bueno, de juegos de Five Nights at Freddy's, la verdad es que no soy fan de la de las cámaras, de estar viendo cámaras y no poder moverme. Pero en plan, este juego, cuando vi que tenía esta cámara, en plan, como estilo abierto, ¿no? Como de mundo medio abiertito, no sé, como que este estilo de cámara, de poder moverte así y un mapa entero, dije, wow, eso sí lo tengo que jugar. Entonces, por eso me puse a jugarlo, bro. Ok, por aquí no hay nada. ¿Puedo abrir esta cosa, supongo? Sí. Todavía no puedo llamar a Freddy. No me contesta. Pero ya lo guardamos, ¿no? Bueno, igual lo voy a volver a guardar por si las moscas. Nuevo miembro del canal, Dante Gamer, bienvenido, bro. Muchas gracias por unirte. Recuerden que los miembros del canal son más fáciles de leerles los mensajes en el chat. Y por cierto, se me trabó el chat de YouTube. Ahí está, ya se destrabó. ¿Cuántos likes somos? ¿Cuántos likes somos? ¡21,600, bro! Ya casi los 22. Es que sí están loquísimos, quieren romper récord, bro. Ay, no se abrió bien, ahí está. Están loquísimos hoy, güey. Pero mega locos. Ahí viene Freddy. Ay, por favor, no me espantes, cabrón. ¡Volvimos, Freddy! Misiones. Descubre cómo... Ahora tenemos que desarmar a Monty. Lo único bueno es que de aquí... Bueno, aquí se buguean los pinches robots estos. Mira. ¿No? Ah, ya no traen a chica. Ya no le invocan. Pinches locos. Vamos a ir a recargar a Freddy y a guardarlo. Al menos me conozco el camino perfectamente. Oye, pues chica, entonces ya no va a aparecer. O al menos ya no aparece aquí arriba. ¡Ah! Tienes que matar a todos los animatrónicos. ¡Wow! O sea que ahorita vamos a matar entonces a Monty. Y luego... Dicen que hay que matar a Roxy. ¡Wow! Ok, eso está loco, ¿eh? O sea, yo pensé que a lo mejor solo matábamos a uno como parte de la historia. Pero parece que tenemos que matar a todos.
Ok, voy a salirme de Freddy. Le voy a dar un beso en su... ¿Ahora qué? Ok. Misiones, pico de chica. Ya tenemos lo de chica. Y literal la única misión que me queda aquí... Ah, ya no puedo cerrar esto. Ahí está. Solo me queda... Descubre cómo desarmar a Monty. Y yo creo que hay que agarrar... ir al Monty Golf, ¿no? No sé. Ahorita checamos. Pero... Aquí en mensajes tenemos cosas. Inspección de seguridad. Personal de la cocina. Empieza a mantener el grupo que chica sufra daños graves si la atrapan en el compactador de basura. Siempre revisen bien el compactador antes de usarlo. No usen el compactador para tirar pizza. Artículos con sabor a pizza o materiales con aroma a pizza. En especial Monty Mystery Mix. De lo contrario, el costo por su reemplazo saldrá de sus sueldos. Nueva contratación. Resumen de la nueva contratación. Encargada de seguridad sin cualificaciones previas. Referencia interna a nombre oculto. Reunido todo el personal. Recordatorio para empleados. Habrá pastel. La semana no sé qué Jenkins. ¿Está sucediendo otra vez? ¿Por qué volvieron a abrir? ¿Todos se acuerdan de lo que sucedió a esos niños? ¿What? Para eliminar. Notas de la entrevista, como me solicitó. Estas son mis notas sobre la entrevista con la encargada de seguridad. Aunque Vanessa parece inteligente y dispuesta a trabajar, no tiene experiencia previa relevante. Sé que la recomendación vino de arriba, pero necesitamos a alguien que haya dirigido una instalación de ese tamaño. No la recomendaría para este puesto. Vale, lo que yo quería ver y cerrar es este mensaje. Es que... como que le doy clic. Ahí está. Mensaje leído. ¿No tenemos algo de Monty aquí? ¡No me dejas abrir los... pinche juego! Ahí está. ¿No había algo de Monty aquí? Mejora de... aquí, mejora de Monty. Las mejoras... ¿qué dice? Lewis, muchas gracias. Lewis comunista, gracias por los 20 pesos. Yo y los papus en HD. Mini Chilo, gracias por la otra donación. Doble L, dice. Ok, Emanuel Milán. Millán. Emanuel Millán Fuentes. Un saludo. Las mejoras de la garra de Monty le permiten tocar el bajo después de las actualizaciones. Actuaciones. Por lo general las usa para causar daño. Las reparaciones de la valla se están volviendo costosas. Roxy. Roxy ve las cosas de otra manera que el resto. Le suponía que esta mejora le ayudaría a ganar las carreras. Sin embargo, hay algunos efectos secundarios. A veces se queda mirando y habla con los otros robots por las paredes. What the fuck. O sea, Roxy tiene unos ojos súper raros y Monty tiene unas garras. Ok. Vale. Hola, Gregory. Soy yo, Freddy. Te llevarás a la entrada. Ah, vale, sí, ya lo vimos. Ok. Quiero pensar que ahora hay que ir por el elevador de Monty. No sé. ¿Tú no viste la cronología de FNAF? No, tristemente no. Y sí deberíamos. Vamos a ir para arriba. Me da risa. What the f- Se enojó. Se enojó. Se enojó porque le disparamos, chicos. Se fue por eso. Lo ahuyentamos. Lo ahuyentamos. Ya no nos quiere. Yo con mi linterna bugueada con una pistola. Ya. Se enojó. Se fue. Se enojó. Ya no nos quiere. Ya no nos quiere el desgraciado. Ya no va a volver. No nos quiere para nada. Es un monstruo. Nos ha abandonado. Freddy, ya no somos amigos. Todo por abandonarme. Ay. ¿Tú? ¿A mí? No me vas a decir nada. Déjame meto en ti. Desgraciado, se cree graciosito. Cosplayando a mi papá. Ok, tengo un problema. Ya no sé a dónde tengo que ir. Perdón. ¿Dónde tengo que ir? Oye, por cierto, qué cool se ve el lugar. Yo sí vendría a un lugar así. Allá está Roxy caminando. Al escenario. ¿Dónde era que estaba la habitación donde mejoramos a Freddy? Hola, Chilvio, me saludas. Soy Allison. Hola, Allison, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, ahí está el escenario. Ah, mira, hay para guardar ahí.
¿Lo guardamos? Una vez, ¿no? Espérate que no quiero que venga pinche Roxy a espantarme, güey, por la espalda. Vale, a ver. ¡Vámonos de aquí, Freddy! ¡Ando so fresh, so clean! ¿Aquí? Ah, ¿me tengo que salir para darle, ok? ¡Vámonos! Me encanta dispararle, no sé por qué, güey. Me encanta hacerlo sentir mal. Arre, ¿qué le pasaba, no? Yo, mentalidad de monstruo, el güey. ¿Vamos a reparar a Freddy o mejorar a Freddy? Ahorita que vamos a ver esto. ¿No había por aquí un...? Aquí está, ¿no? Aquí a la derecha. ¡Sí! ¡A huevo! Recargamos a Freddy. Si no hubiera puesto a Freddy, la verdad es que hubiera sido horrible jugar esto, ¿sabes? Ahí está, ya se cargó todo. Es que imagínate jugar esto sin Freddy, bro. ¡Qué horror! Vale, vamos a guardarlo aquí. Voy a revisar si Flex ya está en directo. Un segundo. No, todavía no. Oye, pues qué cagado, ¿no? Flex me dijo que iba a ser directo. A lo mejor va a tardar. Eres tóxico, por eso Flex ya no te quiere. Es que literal Flex es más tóxico que yo. Vale, Freddy, no hemos ido a la de... ¡Ay! ¡Niño malo! ¡Niño malo! ¡Nadie hace eso! ¿Vale? ¡Se avisa! ¿Dónde estabas allá? ¿O ahí? Ya no sé dónde estaba. Niño malo. Es que me espanta el güey. Vale, a ver, tenemos que usar esto tal vez ahora. ¡Oh! ¡Oh! Ahora vamos a mejorar a Freddy. Con el pico de chica. Torácica de Freddy. Quitar el corbatín. Haz clic en el corbatín. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, shit! ¡Here we go again! ¡Oh, no! Aquí vamos otra vez, chicos. Ya la cagamos. No, seguramente nos va a asustar. Vale, mantener para cerrar tarjeta. Haz clic en el corbatín. Vamos a hacer clic en el corbatín. ¡Ay! ¡Ups! ¡Cliqué el hombro! Ya me lo esperaba. ya me lo esperaba. ¡Qué cagado, ¿no? No es pico, es caja. Es lo mismo, es un pico con caja de boss. Ahora Freddy va a poder ser un trapito y hablar como chica. Literalmente como chica. Vamos contigo, Freddy, ahora sí. Ya empezó. Yo confío en ti. No se preocupen. Ok, eso sí me espantó. Acabo de cliquear el moño y el cabrón me mató. Acabo de cliquear el maldito moño y me mató. Vale, me están diciendo lo de Flex, a ver si es cierto. A ver, un segundo. Ok. Vale, aparentemente Flex está iniciando directo ya de Five Nights at Freddy's. Vamos a terminar esto de Freddy y los mando con Flex, ¿va? Igual nos queda matar a dos animatrónicos, eso lo haremos mañana. Vamos a esperar a que salga el texto. Quitar el corbatín. Ok, que haga clic en el torso. Well done. Disconnect the throat wires to continue. It is important that you match the pattern correctly. Uy, eso se ve complicado. Amarillo, rojo, azul. ¡Oh! Azul, verde, rojo. Azul, verde, rojo, verde. ¡Oh! Haz clic en la caja de voz para quitarla de la garganta de Freddy. Ok, no la caguemos. Good job. Now connect the throat wires to the replacement voice box. Ya me la esperaba. A ver, complicado sí está. No entendí qué tenía que hacer al final. Me decía que reconectara, pero ¿cómo?
¿cómo reconectaba los cables? Espérate, a lo mejor tenía que esperarme. Vamos a intentarlo una vez más. Menso, sí soy. Se me hace una estupidez que tenga que esperar aquí hasta que brille el moño. ¿Cuál de los 6 finales planeas tomar? No sé. El que caiga. Vale, a ver. Amarillo, azul, azul. Amarillo, azul, azul. Solo quedan rojo y verde. Verde, rojo, verde, rojo. ¡Uy! Pensé que iba a equivocar. Good job. Now connect the throat wires to the replacement voice box. ¡No miré! ¿Cuál era? Voy a mirar a la repetición del directo, güey. ¿Era este, creo? ¿El de aquí? Estoy viendo la repetición, a ver. Vale, era verde, amarillo, azul. Verde, amarillo, azul. ¡Ay, menos mal! Azul, rojo, rojo. Y este, azul, rojo, rojo y este. Well done. Return the chest plate and firmly lock it down with the looking spiffy. Commence testing phase. Oh, ay no. Verde. Ay, güey. Verde, rojo. Verde, rojo, verde. Verde, rojo, verde, azul. Verde, rojo, verde, azul, verde. Verde, rojo, verde, azul, verde. ¡Ya! ¡Ah, por fin! Para completar, usa la computadora Axo. ¡Menos mal, lo logramos! ¡Qué buen doctor! ¡Y a la primera! ¡Shu! ¡Me atacaba ahorita! Espérate, ¿puedo guardar el juego? No, se buguea esa cosa cuando lo hacemos esta. Vale, completar mejora. Ok, caja de voz de chica. Pulsa. ¿Qué es eso? Botón izquierdo del ratón para usar la caja de voz de chica y aturdir a tus animatrónicos. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! Era de chica. Sé sincero. ¿Cómo la conseguiste? She's still functional. That is a relief. With this new voice box, I should be able to make a vocal pitch that will. Güey, Freddy se preocupa un chingo por chica. Me da lástima. Animatronics. It's past your bedtime. ¿Dónde está el güey? ¡Ah, mira, ahí está! ¡Ah! Ya entendí más o menos qué pasa con el animatrónico de la luna. O sea, en el juego se hace como de noche. Y tienes que dormir para que se acomode. Por eso la hora siempre me pone. Mira, 5 p.m. Que tengo la mejora, puedo acceder a Roxy Raceway. Wow. ¿Y cómo uso la mejora de chica? ¿Tengo que estar abajo? A ver. ¿Cómo uso la mejora? ¿Cómo? ¿La mejora? A lo mejor tengo que cliquear. A ver. A ver. ¡Oh! Pero ya no lo hace. Creo que sí hice algo, ¿eh? Pero escuche, ya no. ¡Ya no funciona! A lo mejor solo funciona una vez cada vez que estoy dentro. ¡Pórtate bien, Freddy!
Mini Chilvio mandó 50 pesos. Muchas gracias. Al fin dices mi nombre bien. Desde el directo del Hombre Araña me dice Manuel Milán. Perdón, bro. Ah, vale, sí. Así es el rugido de chica. Ok. Para saber, la siguiente misión es descubrir cómo detener a Roxy, ¿ok? O sea que vamos a tener que ir al Roxy Raceway. El de Roxy nos va a dar sus ojos. Y eso creo que los ojos de Roxy creo que nos va a dejar ver animatrónicos a través de las paredes, tal vez, o algo así. Porque decía algo de que Roxy hablaba por a través de las paredes con animatrónicos. Las garras de Monty suenan muy chidas, en plan, ¿te imaginas que pueda matar a los robots de seguridad? Eso me ahorraría muchísimo tiempo y dificultad. Pero bueno, chicos, lo prometido es deuda. Flex está en directo ahora mismo. La gente de YouTube dejó 22,300 likes. Chicos, no saben cuánto, se los agradezco un montón. Mañana temprano voy a estar a hacerles el próximo directo, tal vez último, no sé, de Final Fantasy Freddy's, quién sabe cuánto nos falte. Pero puedes romper rejas. Los voy a mandar con Flex. Pero neta, muchas gracias, 22,000 likes. Creo que nunca habíamos llegado a tanto de golpe, así en directo. Si quieren seguir apoyando tanto Final Fantasy Freddy's, mañana, sin falta, ¿vale? Mañana temprano voy a tratar de que sea a las... Espérate, ¿cómo que Flex se fue? Espérate, ¿cómo que Flex se fue? ¿Flex se fue? ¿En serio? Alexa, cállate. No, Flex sigue ahí, ok. Vale. Ok, les decía, me trolearon. Ok, ¿viene bien el directo? 2 p.m. México. A las 2 p.m. México les podría venir bien el directo. A las 2 p.m. México, ¿les parece? Es que si no se los muevo tipo 3 p.m., ¿vale? Entre 2 y 3 p.m. hora México, por ahí, ¿vale? Esténse súper, súper atentos, igual en el canal de Chilvio, ¿vale? En el canal de YouTube. Entre las 2 y 3 p.m., esas horas creo que son como buenas para hacer el directo. Porque a las 3 Ecuador son las 2 en México. Onichan cara sonriendo con ojos de corazón, mañana cumples. Mañana cara sonriendo con ojos de corazón, cara radiante con ojos sonrientes. Ok. No entendí. Vale, mañana, entre las 2 o 3 p.m. hora México, haremos la continuación de este directo. Estén súper atentos, espero que todo salga bien. Trataré de no quitarles mañana mucho tiempo de su vida porque sé que van a estar con sus familias por Navidad. Si es que tienes familia. Arre, se pone todo triste aquí la cosa, ¿no? Pero me imagino que la mayoría va a estar cenando con sus familiares y tal. Entonces mañana no les quiero quitar mucho tiempo, por eso haremos el directo más temprano, ¿ok? Los quiero, no saben cuánto, los quiero muchísimo. Pero Flex va a ser directo de Final Fantasy Freddy's y estaría cool que lo apoyáramos. Es amigo, ya saben, ahí lo insultan. Arre. Aviso que no estaré mañana, dice Lucard. Bueno, Lucard, pues ni modo, te verás el stream después, ¿va? Un abrazo, bro. Y a toda la gente que está en el directo, neta, como siempre, muchas gracias. Apoyaron muchísimo, con muchísimos likes, 22,700, casi 23,000 likes. Casi 23,000 likes, a nada los 23,000, me hicieron muy feliz hoy, me alegraron mucho el día. Vamos a ponerles la pantalla de adiós y la canción esta, ¿vale? Para los que no sepan, los de YouTube, Flex va a estar haciendo directo en Bulla. No sé si está en YouTube, pero va a estar haciendo directo en Bulla, lo buscan como Flex Vega en Bulla. En Bulla punto live. Si van a mi link que está aquí, me trabo. Hay un link en el chat, ¿vale? En el chat, en comentarios fijados, está mi link de Bulla. Si van ahí a mi canal de Bulla, pueden buscar el de Flex en la barra de buscadoras, ¿vale? De buscadores, como Flex Vega, ¿vale? Yo lo voy a hostear, los voy a mandar con él. Los quiero un montón, los amo. Son los mejores del mundo mundial. Vale, me está diciendo que sí está en YouTube. Pues pueden ir a verlo a YouTube. Vale, les digo su canal rápido. Les digo cómo sale en su canal de directos. A ver, aguanten un segundo. Vamos a ser buenos amigos samaritanos. Vale, si van a su canal, se llama Doble Flex, su canal. Vale. Se los pongo en pantalla solo para que lo vean rápido. Ahí está. De hecho, va a suscribir, no está suscrito. Pero aquí está, mira, están directos. Los animatrónicos se vuelven locos. Acaba de iniciar, si quieren ir a verlo, ahí está. Los amo, guapos, precios hermosos. Nos vemos mañana.